Durante los siglos XVIII y XIX, numerosos apellidos irlandeses ocuparon cargos de la más alta responsabilidad en el ejército y en la administración española, lo que puede resultar un fenómeno altamente sorprendente. Por citar algún ejemplo, Ricardo Wall ocupó el puesto de secretario de Estado entre 1754 y 1763, Alejandro Reilly, gobernador de Madrid, gobernador de Andalucía y Cataluña en el año 1794, este último, Ambrosio O'Higgins en 1795 fue virrey del Perú y presidente de la Real Audiencia de Lima, Joaquín Blake, general durante la Guerra de Independencia, presidente del Consejo de Regencia de España e Indias y jefe de Estado Mayor, el último virrey de Nueva España, también llevaba un apellido irlandés, Juan O'Donoghue, quien ocupó el cargo en 1821, Leopoldo O'Donnell, presidente del Consejo de Ministros en 1856, es decir, bueno, nos dejamos muchos personajes en el tintero, y la pregunta es, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo es posible que estos apellidos irlandeses entraran en estos puestos tan importantes de nuestra historia, sea Dios, sobre todo durante el siglo XVIII y siglo XIX? Bueno, desde finales del siglo XVI se produjo una intensa relación entre la monarquía hispánica e Irlanda, que produciría más tarde un enorme flujo migratorio de irlandeses hasta la península. Bueno, por este apasionante y desconocido proceso de nuestras relaciones y lazos con Irlanda, vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de la vieja amiga Irlanda. Memorias de un tambor. Bueno, antes de nada, os recomiendo que escuchéis el podcast de Catalina de Aragón. El podcast de Catalina de Aragón, la hija pequeña de los Reyes Católicos, que entronca con este audio que vamos a hablar hoy sobre Irlanda, de la época de Felipe II, de la época de Enrique VIII en Inglaterra. Es decir, bueno, es interesante que si no lo habéis escuchado, lo escuchéis. Como introducción histórica de rigor, vamos a hablar un poquito de la situación en... Bueno, vamos a hablar de Irlanda, de las relaciones con Inglaterra, es decir, vamos a hablar de ese triángulo que es Irlanda, España e Inglaterra, que es importante conocer un poquito algunos pequeños conceptos, no voy a alargar mucho, ya digo que el podcast de Catalina de Aragón lo tenéis, pero creo que es obligatorio dar un pequeño baño para recordaros más o menos de qué iba la cuestión. Vamos a comienzos del siglo XVI. Enrique VIII de Inglaterra, que se casó con Catalina de Aragón, repito, la hija de los Reyes Católicos, un personaje muy desconocido pero que llegó a ser reina de Inglaterra. Bueno, Enrique VIII de Inglaterra se casó, ya vio, con Catalina y tuvieron una hija llamada María, que luego sería María Tudor. Enrique VIII muy pronto repudia a Catalina y se va a casar con Ana Bolena. Con Ana Bolena tendrá una hija, Isabel, que luego reinará como Isabel I. Esta boda no es reconocida por Roma y Enrique VIII declara la independencia de la Iglesia Anglicana con respecto a Roma. Es una separación de iglesias, anglicana y la Iglesia Romana. Muy importante este hecho para la historia. Ana Bolena, esta segunda mujer de Enrique VIII, fue acusada de adulterio y fue decapitada a la edad de 29 años. Las dos hijas que entonces quedaron, María, hija de Catalina, e Isabel, hija de Ana Bolena, son entonces declaradas bastardas por el rey Enrique VIII y son desposeídas de su derecho al trono de Inglaterra. Enrique VIII se casa nuevamente, se va a casar con Jane Seymour o Juana Seymour. De este enlace sí nacerá un hijo varón, Eduardo, que reinará como Eduardo VI de Inglaterra. En 1543, bueno, pues esa bastardía de María e Isabel fueron revocadas y Enrique VIII, antes de morir, va a disponer que el orden sucesorio, tras su muerte, va a ser primero Eduardo, el heredero varón, hijo de Jane Seymour, después iría María, de su matrimonio con Catalina de Aragón, y la tercera en sucesión al trono sería Isabel, que era la hija de su segunda esposa, Ana Bolena. Va a morir Eduardo en el año 1553, con lo cual precipita la sucesión. Como ordenó el rey antes de morir, el reinado de Inglaterra va a pasar a María, que reinará como María I, María Tudor. Repito, hija de Catalina de Aragón y, por tanto, nieta de los Reyes Católicos. Todos os imagináis o sabéis cuándo reina Felipe II, pero lo voy a recordar. Felipe II nace en 1527 y muere en 1598, es decir, ocupa gran parte del siglo XVI.
Bueno, pues el rey Felipe II fue, antes de ser rey de España, fue rey de Inglaterra, rey consorte por su matrimonio con la reina María de Inglaterra, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Se casó con ella, una reina muy religiosa, muy católica, un hecho que era prácticamente imprescindible para que ese matrimonio se llevara a cabo. Y ahí, bueno, en juego de alianzas, Carlos I de España, V de Alemania, que era el padre de Felipe II, estaba muy interesado en la alianza con Inglaterra. Así que, bueno, se casan en 1554 en la catedral de Winchester. Y son proclamados como Felipe y María, por la gracia de Dios, rey y reina de Inglaterra, Francia, Nápoles, Jerusalén, Irlanda, defensores de la fe, príncipes de España y Sicilia, archiduques de Austria, duques de Milán, Borgoña y Brabante, condes de Habsburgo, Flandes y el Tirol. Repito que es un hecho, aunque no lo hemos comentado en varios, en algún podcast anterior, ya la verdad es que ya no recuerdo todo lo que hemos hablado aquí, pero sé que lo hemos comentado en alguna ocasión. Felipe II fue rey de Inglaterra. Es un poco una introducción histórica que estamos obligados a hacerla. Bueno, pues hablando un poco, seguimos hablando del matrimonio de, para ya entroncar un poco con el problema irlandés. El problema irlandés, que es lo que nos trae aquí, y su relación con España. Se casó Felipe II con María Tudor, y las cláusulas matrimoniales fueron muy especiales, porque, bueno, los ingleses querían garantizar la independencia del Reino de Inglaterra con respecto a esa potencia que entonces era España. Felipe, que aún no era, repito, no era Felipe II, no era rey de España todavía, se comprometió a respetar las leyes y privilegios del pueblo inglés. España no podía pedir a Inglaterra ayuda bélica o económica, era una de las cláusulas. Si tenían un hijo, Felipe y María, se convertiría automáticamente en príncipe heredero de Inglaterra. Si María moría primero y sin descendencia, Felipe debía abandonar Inglaterra renunciando a todos sus derechos sobre el trono, como así ocurrió después. Felipe, la verdad es que consideró este enlace como una cuestión de Estado y estuvo pues, mucho tiempo en tierras inglesas. Bueno, la verdad es que estuvo muy activo hasta que su padre Carlos I, repito, Carlos I de España, V de Alemania, en 1556 abdica y Felipe accede al trono de España, asciende al trono de España como Felipe II. En este momento, bueno, pues ya evidentemente el tema inglés pues empieza de alguna manera a tratarlo como en un segundo peldaño. María Tudor, que se la conoció históricamente como Bloody Mary, que la María Sanguinaria, María, sí, la María Sanguinaria. Esto es muy, gran parte de la leyenda negra, es decir, es el matrimonio con Felipe II, catolicismo, es decir, la leyenda negra británica sobre España. Aquí se ceba con esta reina, con María Tudor, y bueno, pasó a la historia, sobre todo allí, como la reina sanguinaria, Bloody Mary. En 1558 muere María. Muere sin descendencia y, de acuerdo con el testamento de Enrique VIII, debía sucederla la siguiente hija, es decir, Isabel, que era hija, si os acordáis, de Ana Bolena, de la segunda esposa de Enrique VIII. Así que accede al trono Isabel, que reinará como Isabel I, y Felipe II deja automáticamente de ser rey consorte de Inglaterra. Isabel I ocupó el trono a los 25 años de edad y era la reina de Inglaterra e iba a ser intransigente con todo lo que se pueda relacionar con los derechos de la corona. Y como hizo su padre, restableció el anglicanismo en Inglaterra. Siguió el cisma, siguió la ruptura con la Iglesia romana. Con lo cual va a tener, pues, también su ruptura y sus problemas con, bueno, con la, en ese momento con la España católica de que ya, en la que ya estaba Felipe II. Al principio del reinado de Isabel I de Inglaterra, bueno, pues se caracteriza ese reinado por una cautelosa, en principio, relación con la España de Felipe II, es decir, aún no hay beligerancia. De hecho, Felipe II había ofrecido casarse con ella en 1559, un tema tan importante que, por supuesto, no llegó a cuajar. Había unas guerras entre España y Francia desde 1522, y la amenaza de Francia sobre Inglaterra y sobre España, bueno, hace que tanto España como Inglaterra, tanto Felipe II como Isabel I, pues en principio unan fuerzas o, bueno, se pongan más o menos de acuerdo y dejen de lado un poco esas diferencias, sobre todo religiosas, que podían tener con ese enemigo común que era Francia. Pero Isabel firma la paz con Francia en 1564 y desaparece ese enemigo común para Isabel y Felipe II. Entonces comienza ese gran deterioro que prácticamente acompañará durante el resto de la historia a España e Inglaterra. Isabel se ve amenazada años después por la represión que estaba ejerciendo el duque de Alba en las revueltas protestantes en Holanda, en Flandes. Como sabéis, España tenía posesiones en lo que hoy es Holanda, Bélgica, en toda la parte norte europea, Países Bajos. Isabel I empezó a ayudar automáticamente a los protestantes, de una manera indirecta, los protestantes de Francia primero y luego de los Países Bajos.
los comerciantes ingleses empiezan ya a enfrentarse o a buscar, ya digo, a sacar tajada de ese monopolio español que tenía con América. Isabel I ordena ya la captura de la flota de Indias, que eso lo hace en 1569. Isabel I, lo que es en política interior, y ya vamos a acercarnos al tema irlandés, en política interior, la amenaza más importante que tiene es la que viene de Escocia, donde María Estuardo, que era católica, estaba proclamando su derecho sobre el trono de Inglaterra. Es decir, había sido una competencia a Isabel. Entonces, bueno, ya con esto es inevitable el choque entre Inglaterra y España. Felipe II en ese momento ve una ocasión para apoyar hasta María Estuardo, provocar una rebelión católica y que diera el trono, digo, a María Estuardo. Mientras, Isabel I seguía apoyando esas acciones de corsarios contra los intereses de España en las rutas americanas, le digo, para intentar hacer sombra al comercio y a la flota, a la armada española. En 1587, María Estuardo, esta que era pretendiente al trono, fue detenida, fue condenada a muerte y fue ejecutada. En medio de este, bueno, de este ya conflicto entre España e Inglaterra, en 1588 se hace a la mar la grande y felicísima armada, de la que ya hemos hablado alguna vez, con la intención de desembarcar en Inglaterra y reponer en el trono a los Estuardo y el catolicismo. La grande y felicísima armada, que como muchas veces hemos hablado, por la historiografía de la leyenda negra, sobre todo británica, la bautizó como la Armada Invencible, por ser un tono irónico y jocoso. En esa flota iban 8.000 marinos y casi 20.000 soldados, a los que más tarde, una vez pusieran pie en Inglaterra, debían apoyar los cerca de 100.000 hombres que tenía Alejandro de Farnesio en Flandes. Como todos sabéis, y algún día hablaremos de ello, imagino, bueno, ya estamos hablando de vez en cuando del asunto, esta armada, esta flota, es entre derrotada por la flota inglesa, más o menos derrotada, pero sobre todo acaba siendo víctima de las tormentas, víctima de las inclemencias meteorológicas, y resulta un fracaso. Va a continuar la extrema rivalidad entre España e Inglaterra. En los años siguientes habrá, ya digo, un día podemos hablar del tema, habrá una contraarmada inglesa para que iría a rematar a España después de este desastre, pero esa contraarmada inglesa fue otro auténtico desastre, quizá mayor que la llamada por ellos Armada Invencible, pero eso está silenciado, ya digo, está silenciado por la leyenda negra, es así. Ya digo, la rivalidad con Inglaterra va a continuar de una manera absolutamente ya extrema. Y aquí ya conecta con el tema que íbamos a hablar, es decir, nuestros lazos con Irlanda. Aquí ya aparece Irlanda, está en medio. Y decía, aquí comienza un poco, después de esta introducción histórica, comienza de alguna manera el podcast propiamente. Ya digo, el podcast sobre el que vamos a hablar de Irlanda y las relaciones, bueno, que nos han unido y nos unen realmente hoy. En el siglo XVI, que es donde arranca nuestra historia, una historia creo que es muy interesante y una historia apasionante, ¿no?, de nuestras relaciones con Irlanda, es un momento de luchas por el poder, luchas hegemónicas de coronas, de monarquías, sobre todo para la monarquía hispánica de Carlos I. La monarquía española necesitaba apoyos sobre todo para combatir al que iba a ser ya el enemigo más importante después de Francia, que era Inglaterra. Necesitaba debilitar a Inglaterra. Y entonces Irlanda aparece como algo propicio y algo lógico y algo posible para conseguir este objetivo de debilitamiento. En estos momentos, esa protestante Inglaterra va a intentar someter a la católica Irlanda. Y por supuesto España pues va a prestar su apoyo, buscando abrir otro problema, digamos, en la política inglesa, exterior. La monarquía española se hizo ver amiga de Irlanda como defensores del catolicismo, apoyando a los irlandeses, pero ya digo, frente a ese enemigo protestante que era Inglaterra. Vamos a intentar refrescar esos vínculos que tenemos con Irlanda, que creo que son bastante, bastante desconocidos. Había lazos que unían de alguna manera, digo, legendariamente o no, el norte peninsular con lo que se llamaba la Isla Esmeralda, como se la conocía a Irlanda, Esmeralda por su color verde. En el libro de las conquistas, que es un libro, que habla de las leyendas irlandesas,
se dice que los primeros gaélicos de esa llamada Isla Esmeralda, que hoy es Irlanda, procedían del norte de la península ibérica. Los expertos no han llegado a ponerse de acuerdo, pero bueno, yo os dejo aquí el dato. Isla Esmeralda Verde, bueno, a partir de ahora hablaremos de Irlanda. Irlanda es el nombre inglés de la isla, aunque en gaélico, que era el idioma de las gentes originarias de la isla irlandesa, el nombre de Irlanda era Eire, que significa fértil en gaélico. Nos referiremos a esta Isla Esmeralda, a Eire, como Irlanda, para no causar malentendidos. Pero llegamos ya a la edad moderna, donde realmente ya digo que se van a producir los hechos que nos van a acercar al pueblo irlandés de una forma absolutamente directa. Y vamos a explicar los lazos que existen entre el pueblo irlandés y el hispano debido a estas circunstancias históricas. Una exunión que sobre todo se va a basar en la religión y que se va a reforzar con lo más importante, es decir, vamos a tener un enemigo común. Ese enemigo común que es Inglaterra es realmente el que nos va a llegar a unir de una manera mucho más fuerte. Bueno, primero vamos a ver muy por encima, ya digo, porque no es historia de Irlanda ni de Inglaterra hoy, es historia de España, entonces, aunque vamos a hablar mucho de Irlanda, pero vamos a ver muy por encima cómo comienza la pugna de Irlanda con Inglaterra y cómo entra España. Es decir, vamos a hablar, digo, muy por encima, pero creo que son unos datos que debemos de saber reconocer para entender el tema en profundidad. Esta pugna de Irlanda con Inglaterra comienza ya en el siglo XII, momento en que hay una serie de disputas entre los reyes de los territorios en Irlanda. Entonces hay uno de los reinos, de los señores irlandeses, que pide ayuda a Inglaterra, a la Inglaterra de Enrique II. Así que esto abre el camino a la entrada de los ingleses en la isla. Hay una serie de regiones que piden ayuda a Inglaterra y desembarcan tropas inglesas en Irlanda para ayudar a estos señores. Lo que pasa es que esto, evidentemente, como todo puede suponer, va a suponer que aquello se asiente, aquello se perpetúe y ya se va a empezar con el tiempo a no solamente una ayuda, sino que ya va a empezar un intento de superposición de la cultura inglesa sobre la irlandesa, una serie de dominio de territorios y, bueno, lo que es pues poner la bota en Irlanda por parte de los ingleses. Entonces, esto, digamos que Inglaterra, la primera zona en la que ha desembarcado y la que tiene las tierras un poco de posesión con señores leales, es la zona que rodea, digamos, lo que hoy es la actual capital Dublín. Esto ocurre hacia el año 1400. Esta zona alrededor de Dublín se conoce como The Pale o la empalizada, porque bueno, pues se construye un sistema de fortificaciones que rodean, le digo, toda esta extensión para intentar protegerse de entradas de los lugareños, de los nativos irlandeses. Ya aquí en este momento comienza ya los monarcas ingleses de este momento empiezan ya a dar el título de señorío de Irlanda a los señores de esta zona, es decir, ya en los títulos nobiliarios empieza a aparecer el señorío de Irlanda. Esta situación va a empeorar a mediados del siglo XV. Cada vez hay más tensiones, más pugnas entre los señores irlandeses y los señores proingleses o los propios ingleses que, me digo, que están en suelo irlandés. Y ya en el siglo XVI, con la implantación del anglicanismo que antes hemos hablado, con Enrique VIII, pues ya esta brecha de católicos irlandeses y protestantes ingleses o proingleses ya hacen que esta brecha entre unos y otros sea definitiva y sea ya prácticamente imposible de cerrar históricamente. Comienzan persecuciones religiosas de los anglicanos sobre los irlandeses católicos. Incluso muchos de los colonos que pasaron de Inglaterra a Irlanda se mostraron contrarios a las peticiones de conversión de Enrique VIII. Lo que hizo Enrique VIII es otorgar tierras en Irlanda a los ingleses e irlandeses que se convirtieran al anglicanismo. ¿Qué ocurre? En 1541 ya se adjudica el rey de Inglaterra como rey de Inglaterra e Irlanda. Esto ya es la gota de colma el vaso y lleva a los primeros levantamientos contra Inglaterra en la Isla Esmeralda, en Irlanda, en Eire. Esto lleva a una rebelión en toda regla de la nobleza irlandesa que va a llevar esta rebelión a la conocida como Guerra de los Nueve Años. Esta guerra la encabezan los señores y los clanes de O'Donnell y O'Neill, que se enfrentan a Inglaterra de una manera ya directa. ¿Y qué ocurre? Pues que van a solicitar ayuda ¿a quién? Imaginaos, pues a España. Tenían lazos religiosos. Hay una red comercial entre Irlanda y España, sobre todo con el norte de España. Por supuesto, se aprovechaba la enemistad declarada entre Felipe II y Isabel I. Ya digo, el tema religioso es fundamental. Y entonces España va a prestar a estos irlandeses, o va a intentar prestar la ayuda necesaria, iniciando lo que conocemos como esa unión, esos lazos de los que vamos a hablar hoy, lazos hispano-gaélicos o hispano-irlandeses, que es el tema que hoy nos ocupa. Entonces, España entra así en un conflicto que se encuadraba ya en una guerra que tenía con Inglaterra, es decir, ya la guerra con Inglaterra, como antes comentaba, va a ser prácticamente ya para siempre, pero este conflicto ya en Irlanda pues se encuadra dentro de una guerra que se estaba librando contra Inglaterra. Aquí, como antes comentamos, se manda la grande y felicísima armada, que es un fracaso,
Felipe II, que ya había demostrado la intención de defender a los católicos cuando fue consorte de la reina María Tudor, va a dar entrada o va a acoger a un importante flujo migratorio de irlandeses que sobre 1571 buscaban huir de la persecución inglesa en la isla. Es decir, Felipe II, aparte ya de elaborar planes para ayudar a Irlanda, empieza a acoger a toda esa población irlandesa que se siente perseguida, esa población católica, bueno, pues les abre las puertas de España, del reino de la monarquía hispánica, para que vengan aquí y se refugien. En un principio, como si, entendiendo aquello como un refugiado religioso, un refugiado político, por decirlo de alguna manera. Así que se produce en el siglo XVI un exilio, primero lento y después masivo, de irlandeses. Buscan refugio en España con la idea, por supuesto, de reconquistar su territorio, de volver a Irlanda en un futuro, bueno, y reponer sus señoríos y su monarquía católica que Inglaterra les había usurpado. Era un espectáculo en la época y las propias autoridades se quedaban, bueno, pues extrañadas de ver cómo veían pasar a estos irlandeses en formación, desde Castilla, camino de Lisboa, para embarcar o para incluirse en la... Hay que pensar que cuando hablamos de Lisboa como española, hay que pensar que en el tiempo de Felipe II, Portugal durante muchos años perteneció a la corona española. Entonces, cuando hablamos de Portugal, pensad que estamos hablando de territorio de la monarquía española en ese momento. Bueno, que ha seguido que se extrañaban de ver formaciones de irlandeses, de tíos pelirrojos, ¿no? Pues pasándose por Castilla, camino de Lisboa, porque llama mucho la atención incluso a las propias autoridades, como os podéis imaginar. Todos con sus banderas irlandesas, en fin, pues era una cosa curiosa y bastante llamativa ya en los primeros momentos de esta llegada de migrantes irlandeses. Los primeros exiliados que iban a llegar a España desde Irlanda, que digo que fue una cosa progresivamente, fue cada vez a más, no eran soldados en un principio, sino que sobre todo vinieron muchos clérigos, vinieron obispos, en fin, gente que no tenía formación militar en un principio. Hay que decir que en estos momentos, cuando se mandan observadores a Irlanda, es decir, pensamos que estamos ya en conflicto con Inglaterra, un conflicto abierto, los observadores o los espías o los informadores que se mandan a Irlanda, pues para ver qué tipo de gente de allí, qué relaciones hay con Inglaterra, es decir, si hay una información. Bueno, pues ya hablaban de que estos soldados, estas gentes irlandesas, algunos se les llama, incluso se llaman como salvajes, es decir, el nombre de la palabra salvaje aparece en este momento como gentes, bueno, pues gente sin formar, soldados muy violentos, soldados pues salvajes, era un poco el nombre que se les daba a estos combatientes. Estaban acostumbrados a una guerra de guerrillas contra los ingleses, se apegaban mucho al terreno, era gente dura, gente de una zona difícil. No estaban preparados para formar unidades militares con una estructura táctica mínima, porque bueno, iban pues, cada uno a su avío. Por otro lado, ya se empiezan a dar casos de soldados profesionales españoles que van a Irlanda para adiestrar a las tropas irlandesas. Francisco de Cuellar, que es un capitán de la Armada, de la Grande Armada, de la Armada Invencible, que quedó aislado en Irlanda, su barco naufragó y bueno, sobrevivió. Entonces Francisco de Cuellar lo que define Irlanda, dice: en esta tierra no hay justicia ni razón, y así cada uno hace lo que quiere. Es decir, describe la isla irlandesa como un poco, como veis, caótica. Alonso de Cobos, otro enviado a la isla, para ver cómo eran aquellas gentes, hablamos ya del año 1596, acabando el siglo XVI, dice que los irlandeses luchaban de modo bien diferente a los españoles. Dice, en primer lugar, su caballería era completamente distinta porque no usaban sillas. Y las ventajas que ofrecían eran que estaban acostumbrados al frío, a la lucha en invierno y a comer poco. Bueno, pues estos irlandeses en Irlanda ya empiezan a infringir pérdidas al ejército inglés de Isabel I. Empiezan hasta el punto de llegar a perder el control de gran parte de la isla, que es realmente lo que España deseaba para intentar aprovechar la situación de debilidad inglesa, yo digo, en la isla de Irlanda. Isabel I tuvo que emplear mucho dinero en combatir las rebeliones en Irlanda, y lo que más temía era que, bueno, como ella sabía, que España pudiera, ya digo, poner su pie en Irlanda y desde ahí lanzar, bueno, movimientos de desestabilización sobre Gran Bretaña, sobre Inglaterra. Es decir, se jugaba mucho la monarquía inglesa en Irlanda, y esto explica que las guerras de irlandeses e ingleses en un principio fueran muy crueles. A veces los ingleses sometían a asedios y bloqueo de alimentos a la población irlandesa, de modo que morían literalmente de hambre en grandes cantidades de población. Y hubo una segunda rebelión irlandesa poco después, que realmente se convirtió en una auténtica guerra de exterminio.
murieron muchísimos irlandeses gaélicos en combate, pero fueron mucho más las bajas de los que habían muerto por hambre y por la peste. Y aquí aprovecho para nombrarla. Cuando nombro la peste, pues os remito al podcast de la peste negra, porque siempre cuando hice aquel podcast, realmente cuando hablamos de la peste en la Edad Media, parece que se habla como una cosa, bueno, una cosa accesoria, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de la peste, pues os invito a que recordéis lo que hablamos en aquel podcast, que creo que bueno, resumía bastante bien el desastre que suponía una epidemia de este tipo, ¿no? Bueno, se calcula que en el año 1582 murieron unos 30.000 hombres, mujeres y niños, bajas por hambre y bajas por enfermedad. ¿Qué pasó? Pues que esto favoreció, esta mortandad terrible favorece la colonización inglesa, es decir, quedan territorios sin habitar, grandes extensiones de tierras que quedan desiertas y pueden ser otorgadas, bueno, a lo que se llamaban los nuevos ingleses, ¿no? Gente, ingleses que iban a cruzar el estrecho y se iban a instalar en Irlanda. Hay que decir que los militares españoles tenían mucho respeto a meter la nariz en Irlanda. Todos los que habían estado por allí, ya digo que hablábamos de los náufragos de la Gran Armada o informadores que llegaron por allí, comerciantes, etcétera, hablaban de que había que tener cuidado con meterse en Irlanda porque era una zona peligrosa, conflictiva y no iba a ser fácil. Y además estaba ya el primer precedente, el primer intento de invasión o de tomar posiciones en tierra irlandesa ocurrió en 1580. Eso también marcó mucho a los españoles de la época en cuanto, bueno, a las reticencias a ir a Irlanda. Se conoció como la masacre de Smerwick. Fue una batalla, fue un hecho bélico del que vamos a hablar enseguida. Bueno, ¿qué pasó en Smerwick en 1580? Smerwick, bueno, es un lugar que está en la costa oeste de Irlanda. Entonces, bueno, pues se organiza una expedición de españoles e italianos. El capitán de la expedición era Sebastiano de San Giuseppe. Y llegaron en barco a esa costa irlandesa para prestar apoyo a las tropas católicas locales. Y fueron sorprendidos por más de 4.000 soldados británicos que les van a cercar por tierra y mar. El asedio fue corto, duró poco tiempo, y en solo 3 días Sebastiano de San Giuseppe se rinde. Así que los ingleses, las tropas británicas, entran en la fortaleza y automáticamente, ya digo que las guerras en Irlanda no se andaban con tonterías, entran en la fortaleza y ordenan la matanza de los más de 600 españoles, italianos e irlandeses que estaban ahí refugiados buscando protección. Tuvo que ser una matanza espeluznante porque realmente pasó a la leyenda o al imaginario colectivo irlandés. Y de hecho en España marcó mucho el saber con quién estaban jugando los cuartos y qué guerra se llevaba allí a cabo en aquella isla. Parece ser que hombres, mujeres y niños fueron maniatados uno a uno y fueron degollados delante de sus propios compañeros. Y luego sus cuerpos fueron arrojados por el acantilado más cercano y cuentan que aparecieron cadáveres durante mucho tiempo flotando cerca de la bahía de Smerwick. Bueno, esta matanza de Smerwick, conocida en España, además tuvo muchísima resonancia, ya digo, pues hizo poner cautela, ¿no?, en los españoles a la hora de pensar en cómo llegar a la isla y cómo contactar con los rebeldes irlandeses para combatir a Inglaterra. Le digo que la experiencia de los españoles fue clara. Repito que tanto los supervivientes de la Gran Armada como esas tropas que fueron a Smerwick fueron traicionados, fueron robados, sobre todo la gente de la Gran Armada. Muchos fueron asesinados por los ingleses. Y luego, ya digo, para remate está este caso de Smerwick. Es decir, el gobierno inglés utilizó todo lo tipo de métodos para acabar con cualquier foco de rebelión o de ayuda que venía del exterior para conservar Irlanda. Repito que Irlanda podía ser un peldaño para luego pasar a Inglaterra. Es decir, era prácticamente, defender Irlanda era una cuestión prácticamente de supervivencia para Inglaterra. Enseguida reforzaron la guarnición que había en Irlanda. Es decir, hay que pensar que con Enrique VIII había unos 1.500 hombres de guarnición en toda Irlanda, y con Isabel I prácticamente se multiplica por 6 la guarnición irlandesa, perdón, la guarnición inglesa en Irlanda. De hecho, todos los que querían empezar la carrera militar en el ejército inglés debían primero ir a servir obligatoriamente a Irlanda. Estaban obligados a ellos. Y a muchos se les ofrecía tierras en Irlanda, bueno, para que se asentaran y se colonizara la isla. ¿Qué pasaba? Porque los ingleses en estas guerras internas entre irlandeses e ingleses, bueno, los ingleses contaban, bueno, con mucho mejor material, contaban con artillería, contaban con mosquetes, y los rebeldes irlandeses no tenían nada de eso, con lo cual, bueno, les ponían franca inferioridad. ¿Qué hicieron? Pues solicitar a España esa ayuda, solicitar a España ese armamento y, bueno, y esa instrucción y, bueno, ese apoyo para intentar llegar a la altura del ejército inglés.
Bueno, pues esta pugna entre los irlandeses que ya empiezan a emigrar a España ante la superioridad inglesa en la isla, repito, empiezan a reforzar ese flujo migratorio hacia la península. También hay irlandeses que se van a Flandes, es decir, que en Flandes, que era de posesión de la monarquía española, bueno, pues otro lugar para llegar, está más cerca, un lugar para combatir al protestantismo. Y buscaban también una salida de aquella persecución contra los católicos que se empezó a producir en Irlanda. O sea que parece el primer personaje, digamos, irlandés que empieza a fijar lazos con la monarquía española es William Stanley. William Stanley, que era un coronel de educación, servía en el ejército inglés, pero era un coronel de educación católica. O sea, Isabel II, reina de Inglaterra, le envía él a Flandes para, bueno, de una manera indirecta, combatir a los españoles en Flandes. Esto ocurre, Isabel I le envía en 1585. Y aquí, inesperadamente, se produce el cambio de filas de Stanley. Se pasa de la noche a la mañana a servir al ejército español. De hecho, lo importante ya no era el movimiento numérico de esas tropas irlandesas que se cambian de bando al bando español, sino que la ciudad de Deventer, que estaban custodiando, pasó automáticamente a manos españolas sin disparar un solo tiro. Esto pues provoca una reacción de ira en Inglaterra ante este suceso. Automáticamente forman una unidad independiente, pero ya empiezan estos soldados a acoplarse al resto de unidades del ejército español, de los tercios españoles que mandaba Alejandro de Farnesio. Y empiezan a asimilar esos sistemas de combate españoles. Automáticamente estos irlandeses, al servicio de España, ya empiezan a tener un gran prestigio militar. Además eran católicos, se les llamaba católicos y aficionados a su majestad Felipe. Es decir, eran personas que aparte de su catolicismo, que les unía con los españoles, realmente tenían en el rey de España, su guía y su motivo de lucha. Tenían un fuerte sentimiento de grupo, un sentimiento nacional irlandés, que eso era muy importante, como muchas veces hemos hablado de los ejércitos, para hacer fuerte a una unidad. Hemos hablado muchas veces que en todas las guerras, muchas veces no es patriotismo ni ideologías, sino es espíritu de grupo el que hace que los soldados, la gente se una en momentos de dificultad y les haga unidades mucho más potentes y mucho más temibles, ¿no? Pues este es el caso de estos irlandeses que estaban luchando en Flandes. Le digo, se cambian de bando y se ponen a luchar con los españoles contra los protestantes. Es decir, fue un tercio realmente temible. De hecho, los españoles no mezclan tropas. Es decir, automáticamente lo que hacen es fomentar que este tercio estuviera únicamente compuesto por irlandeses. A comienzos de enero de 1587, los españoles disponían de un tercio de irlandeses, hablamos de tercio comunidad militar, de unos 4.400 hombres. Era el tercio de William Stanley. Realmente increíble. ¿Qué pasa? Pues esto es un efecto llamada. A partir de este año, muchos irlandeses que ya estaban en España, que habían llegado a España, de esta emigración que antes hemos hablado, este flujo migratorio que se produce hacia España desde Irlanda, empiezan a viajar a Flandes para alistarse en el tercio irlandés que ellos saben que está allí. Muchos buscan unirse, ya digo, al coronel Stanley y su tercio irlandés al servicio de España. Estos irlandeses de Stanley fueron viajando a España y estas unidades fueron convirtiéndose poco a poco en unidades de élite realmente del ejército español. Las cosas llegan al punto de que en 1590 Felipe II encarga directamente a William Stanley que prepare una armada en Lisboa para intentar otra invasión de Inglaterra. Fijaos que ya es una confianza absoluta. Y en este momento Felipe II, ya hablaremos de ello, ya en este momento decide que va a realizar otro intento de invasión en Irlanda. Es decir, no va a ir a Inglaterra como fue la Gran Armada, sino va a intentar llegar a Irlanda y desembarcar allí. Felipe II lo tiene decidido. Felipe II ve que tiene a irlandeses que le apoyan, ve que tiene una buena información allí, tiene gente que le va a apoyar, y en este momento decide Felipe II, y es muy importante esto, que va a ir a Irlanda. Va a ir a socorrer a los irlandeses y va a ir, a tener allí una base desde la, en un futuro, incidir o intervenir en Inglaterra directamente. Bueno, pues para que veáis un poquito la evolución, ¿no? Es muy interesante el tema porque este sí que es realmente desconocido. Entonces, la influencia, de los irlandeses en la historia española y los lazos que tenemos con Irlanda, que es muy interesante. Y aquí ya vamos a llegar un poco al hecho bélico más importante. Vamos a tocarlo, no muy profundamente, porque realmente estamos hablando un poquito de una historia general, pero no podemos saltarnos lo que fue la batalla de Kinsale. La batalla de Kinsale, que fue el intento, de Felipe II de poner el pie en Irlanda, y que fue un intento que vale la pena, narrar y contar, porque es muy interesante y es parte de nuestra historia, ¿no? Sobre todo de esos lazos, que repito que es el motivo de este podcast de hoy, y luego os explicaré por qué los motivos que me han llevado a hacer este podcast, os lo explico al final. Pues enseguida hablamos de esta batalla de Kinsale y de esta campaña que va a iniciar Felipe II en tierras irlandesas.
Bueno, como os decía, es obligado hacer una referencia a este hecho militar, a lo que ocurrió en Kinsale, en la costa este o sur, sureste de Irlanda, que es un momento culminante, digamos, de la historia común que tiene Irlanda y España, porque realmente, bueno, es la única vez que España luchó contra Inglaterra en suelo británico. Bueno, hubo otra que luego comentaremos, pero realmente esta fue la más importante, cuando realmente ahí llegan tropas a Irlanda, llegan tropas a suelo de dominio inglés, y creo que es muy importante hablar de ello. Como te decía, Felipe II se planteó muy en serio esa empresa militar en Irlanda cuando la Gran Armada de 1588 fracasa. Como te comentábamos, quedaron de ese fracaso de la Gran Armada, de hundimiento de muchos barcos, bueno, quedaron muchos supervivientes españoles que se pusieron al servicio de los nobles irlandeses. No todos los señores el conde de Tyrone y el conde de Tyrconnell, que eran dos condados irlandeses, los más importantes, los más rebeldes, los señores de O'Neill y O'Donnell. Me he quedado ya con estos apellidos porque iremos, digamos, son los clanes que van a ser los más rebeldes y van a llevar a España y van a estar en contacto con España en todo momento. Ya digo, había muchos soldados de los naufragios de la Gran Armada y muchos estaban ya funcionando al lado de estos irlandeses que estaban planificando las rebeliones. Es decir, por ejemplo, hay un tal Pedro Blanco que fue secretario de O'Neill, de un señor irlandés. Es decir, ya hay una interrelación importante entre españoles e irlandeses ya desde el primer momento. Es decir, estos señores irlandeses van a pedir ayuda económica y militar a España y a cambio se ofrecen a tributarle fidelidad a la corona española. Ya Felipe II en 1595 envió 3 barcos a Irlanda con municiones y armas bajo el mando del capitán Alonso Cobos. Cobos ya allí se encuentra con supervivientes, se sabía que podía haber supervivientes de la Gran Armada allí, pero ya contacta con ellos, gente que ya estaba allí, conocía el idioma irlandés, y podían servir de informadores y de espías para la empresa militar que se estaba avecinando. Y al año siguiente, otra vez, Felipe II decide enviar otra vez al capitán Alonso Cobos, y esta vez le acompaña Domingo Ochoa. Van al norte de la isla para entregar otra vez armas y ayuda militar a los nobles irlandeses. Los irlandeses habían dicho a Cobos en el viaje anterior que necesitaban armas para unos 10.000 hombres, y necesitaban también una fuerza española de al menos 6.000 hombres para recuperar la isla y echar y expulsar a los ingleses de la misma. La clave del asunto era dónde desembarcar esas tropas españolas y esa ayuda española para que, bueno, ese ejército español y ese ejército irlandés se juntaran en algún momento determinado y pudieran dar batalla a los ingleses con cierta ventaja. Este Cobos empieza a tomar nota de las costas, tiene informaciones de la gente que está allí, y empieza a dilucidar dónde se puede desembarcar esa futura fuerza española que va a acudir a Irlanda. En el segundo viaje de Cobos ya se designa a 8 soldados españoles, que eran, ya digo, náufragos de la Gran Armada, ya se designa a estos 8 hombres para que sean el enlace con los nobles irlandeses. Pero lo más importante era dónde se podía realizar el desembarco, era el gran problema. Aparte que estos hombres, y en estas reuniones que tuvieron, dijeron que lo ideal era desembarcar en Galway. Galway está al oeste de la costa de Irlanda, la costa oeste irlandesa. Llegamos a 1598 y en este año sucede un hecho importante, y es que muere Felipe II. Pues cuando muere Felipe II, pues no ocurre realmente gran cosa, porque su sucesor, Felipe III, su hijo, pues tenía la ilusión de hacer realidad los sueños de su padre. Es decir, además, las cosas no habían cambiado con Inglaterra y va a dar continuidad, le digo, a este apadrinamiento, ¿no?, de este proyecto de llegada a Irlanda. Mientras los preparativos en Irlanda de los irlandeses eran, bueno, realmente estos señores de que hemos hablado, los O'Donnell y O'Neill, estos dominaban el norte, la zona, sobre todo el territorio de lo que es el Ulster. Pero en el dominio o las influencias en el sur también empezaron a extenderse, y sobre todo en la zona de la ciudad de Cork, que está al sureste de Irlanda. Así que en 1598, el año que muere Felipe II, O'Neill envía sus tropas, el señor irlandés, envía tropas aliadas, tropas irlandesas, para atacar posiciones inglesas en la zona de Munster, que es la región de Cork, es decir, sureste de Irlanda, para que nos hagamos una idea. Si puedo poner un mapa tanto en la web como en Facebook, ¿vale?, para que veáis un poquito esas zonas de Irlanda, y si con un rápido vistazo luego os ubicáis para escuchar el podcast. Esta provincia del sur, cercana a Cork, estaba cada vez más cercana a los intereses de España, y porque llegaban soldados confederados, empezaba el poder inglés a debilitarse, bueno, y empezaba a ser una zona amiga y una posible zona de desembarco, ya digo, de la misión o del contingente español. La persona realmente que va a tener más repercusión en la preparación de la invasión o del ataque a Irlanda es, después de Cobos, de este capitán Cobos, es un sargento mayor llamado Fernando de Barrionuevo. Bueno, este Barrionuevo es enviado a Irlanda
ya para recabar la información concreta militar sobre el desembarco. Tenía que dar información sobre a quiénes se enfrentaban, qué fuerzas inglesas había en la isla, qué fuerzas había a su favor, qué irlandeses había a favor de la llegada de españoles, qué fiabilidad tenían estas tropas, y tenía la misión de llevar ya españoles que allí vivían, ya digo, náufragos de la armada, de la Gran Armada, para que informaran directamente de lo que allí estaba pasando. Es decir, ya en España no se fían de los mensajeros, sino que quieren escuchar los testigos directos de gente que ha estado viviendo en Irlanda durante estos años. Barrio Nuevo, con un ayudante irlandés de confianza, bueno, pues se reúnen en Lisboa y preparan naves y armas y municiones y una última ayuda para llegar hasta el norte de Irlanda, y zarpan desde San Sebastián, ya digo, rumbo al norte de Irlanda. Barrio Nuevo contacta otra vez con los dos señores irlandeses y con un obispo de testigo, con una Biblia y un crucifijo, juran O'Neill y O'Donnell ser siempre leales al rey durante todo el tiempo en que vivieren. Y dice textualmente Barrio Nuevo, después de este juramento, dice textualmente, y los vasallos del uno y del otro, que fueron muchos, juraron seguir el parecer de sus señores. Es decir, hay un juramento multitudinario de los irlandeses en presencia de Barrio Nuevo y de un obispo que juran fidelidad al rey de España. Tras jurar esta fidelidad, que Barrio Nuevo comprueba, pues les deja material, les deja 1000 arcabuces, 1000 picas, 150 quinteles de pólvora y una gran cantidad de armas que serían necesarias para armar a unos 2000 hombres. Fijaos el flujo de material que va de España a Irlanda. Es una historia increíble, ¿eh? Una historia increíble cómo estos personajes españoles van de espías, de contactos, ¿no? A hablar con los señores irlandeses, cómo se va gestando, ¿no? Fijaos que estamos hablando del siglo XVI, con las dificultades que tenían la navegación, la cantidad de naufragios que había, es decir, la poca fiabilidad realmente que podían encontrar en Irlanda, porque aquello la situación puede cambiar, es decir, cómo esto se va gestando poco a poco con viajes, con hombres decididos, con la política de la época, ¿no? Es realmente apasionante estos procesos históricos, ¿no? Para meternos, como siempre digo, en la piel de estos hombres, aquellos náufragos que había en Irlanda viviendo con irlandeses. Imaginaos aquellos morenos, ¿no? Españoles, pues conviviendo con pelirrojos, ¿no? Aprendiendo gaélico, muchos se casaron con irlandesas. Es apasionante, una historia apasionante que digo que creo que había que conocer y por eso os la quería contar. Tenía mucho interés en contarla. Bueno, pues los efectivos que al final parece que tienen estos irlandeses, O'Neill y O'Donnell, eran unos 10.000 infantes y 1.500 jinetes. Hay que pensar que había en Inglaterra, evidentemente, perdón, en Irlanda había nobles irlandeses que eran partidarios de la reina de Inglaterra. Es decir, no muchos, pero los había, más, por supuesto, esa masa de colonos y militares ingleses que habían puesto pie en la isla hace ya mucho tiempo. Este Barrio Nuevo estuvo en la isla irlandesa casi 20 días y ya se gesta todo. En octubre de 1599 ya una misión previa ya al desembarco. Ahí se envía el capitán Martín de la Cerda. Fue a Irlanda en mayo de 1600, ya con la ayuda previa para el desembarco final. Bueno, pues ya dejamos los preparativos y nos vamos directamente al puerto de La Coruña, de donde zarpa la flota que se dirige a Irlanda. Pues nos encontramos en el día 2 de septiembre de 1601, recién comenzado el siglo XVII, en el puerto de La Coruña. Felipe III organizó una flota que había partido desde Lisboa previamente, de unas 33 embarcaciones. Recalaron en La Coruña y zarparon hacia Irlanda, llevando consigo dos tercios españoles, el uno era el de Juan del Águila y otro el de Francisco de Toledo. Sumaban unos 4.400 hombres, y cuyo objetivo era desembarcar y tomar primeramente la ciudad de Cork. La ciudad de Cork está al sureste de Irlanda, es decir, ya se había decidido dónde se iba a desembarcar. La flota estaba capitaneada por el almirante Diego Brochero y, una vez más, esta flota, acercándose a Irlanda, se dispersó debido a un gran temporal y quedó dividida en tres partes. La verdad es que los temporales nos han jugado malas pasadas en las relaciones con Inglaterra. Una parte de la flota, 9 embarcaciones, que están mandadas por Pedro de Zubiaur, lleva unos 650 hombres y ya esta parte lleva la mayoría de las provisiones. Iban en estas embarcaciones. Bueno, pues estos, ante la situación meteorológica, tomaron la opción de regresar a La Coruña. Otras 3 naves, que se dispersaron al mando de Alonso de Ocampo, llegaron a Baltimore. Está una ciudad que está al sur, más al sur de Cork. Y llegaron hasta Baltimore y pudieron desembarcar un pequeño contingente. Y el resto de la flota, que era donde iba el almirante, Diego Brochero, buscó refugio en una población, en Kinsale, donde se desembarcaron el tercio de Juan del Águila con unos 3.000 hombres. Esto ocurre el 1 de octubre de 1601. Es decir, tenemos la parte de la flota que ha vuelto a La Coruña
donde iba la mayoría de las provisiones. Una pequeña parte de la flota que con Alonso de Ocampo que llegan a Baltimore, no tiene más remedio que buscar refugio. Y estos 3.000 hombres que sí logran desembarcar en Kinsale, que es un puerto, una zona de refugio que está, digo, al sureste de Irlanda. Este Juan del Águila, que desembarca en Kinsale, lo que hace es automáticamente fortificar las riberas del río que desemboca en la bahía de Kinsale, construido a fuertes, y automáticamente son detectados los españoles y son bloqueados por unos 4.000 hombres, 4.000 ingleses que estaban de guarnición en la zona, y que automáticamente son reforzados con otros 7.000 hombres que acuden en refuerzo de los que ya están acercando a la guarnición española en Kinsale. Es decir, en proporción de fuerzas podría haber unos 10.000 ingleses con 3.000 españoles refugiándose en este puerto. Muy complicada la situación. Tras un asedio largo, 3 meses después, el 10 de enero de 1602, las tropas inglesas se apoderan de uno de los fuertes españoles, pero no logran entrar en la ciudad. Bueno, la situación era límite, y esta flota que regresó a la Coruña parte de allí otra vez el 7 de diciembre con 10 naves, casi 1.000 hombres y provisiones para socorrer a la fuerza española que había quedado aislada en los puertos irlandeses. Nuevamente esta flota es afectada por un temporal y esta flota pierde 4 naves. El resto de las naves se desvían del rumbo y lo que hacen es llegar a 70-80 kilómetros al sur de Kinsale. El tema está muy, muy complicado. Este es un ejército pequeño. La ayuda irlandesa todavía no había llegado desde el norte y están absolutamente desperdigados por la costa irlandesa con los ingleses cercándoles. Fijaos la situación tan, tan tremenda, ¿no? Esas tropas que desembarcan en Inglaterra en socorro de los que ya estaban allí vuelven, también quedan aisladas, pero se fortifican en Castlehaven. Castlehaven es una ciudad que está al sur también de Irlanda. Es decir, no sabían prácticamente ni dónde estaban, ¿no? Con la idea de ayudar a los que estaban en Kinsale o a las tropas que han desembarcado allí, pero realmente era muy complicado. Hay una flota inglesa que parte automáticamente cuando recibe noticias de que hay españoles allí y se libra una batalla con los españoles. Los ingleses contaban con 4 galeones muy potentes de 600 toneladas, mientras que los españoles solo tenían 2 galeones de 200 toneladas. Es decir, abrumadora superioridad inglesa. Los ingleses hunden un galeón español, pero logran proteger la entrada al puerto. Los españoles logran proteger la entrada al puerto, con lo cual los ingleses tienen que permanecer a la espera, siguiendo, cercando, los tienen copados. En este momento, nobles irlandeses de la zona que detectan la presencia de españoles empiezan a entregar plazas y tropas con cuentagotas, ¿no?, a los españoles. Es decir, señores de la zona, del sur de Irlanda, saben que están los españoles y entonces empiezan a pasarse a su lado, es decir, les ofrecen su ayuda, es decir, se empiezan a rebelar contra los ingleses, pero de una manera muy complicada porque, digo, estaban muy, muy separados unos de otros. Era un levantamiento realmente de, cada uno un poco por su cuenta, ¿no? No había fracasado un desembarco masivo y la cosa pues lleva mal camino. Pero por fin ya estos señores del norte, O'Neill y O'Donnell, que tienen sus tropas reunidas, lanzan hacia el sur, o envían hacia el sur, unos 6.000 hombres, pero claro, tienen que realizar una marcha de 400 o 500 kilómetros en pleno invierno para llegar hasta Kinsale y socorrer a las fuerzas españolas. Pero al final, los españoles que estaban en Castlehaven, que han ido de refuerzo, más los irlandeses que vienen del norte, se unen el 24 de diciembre en las cercanías de Kinsale para intentar romper el cerco inglés y socorrer a la fuerza española de 3.000 hombres que estaba aislada. Se va a producir la batalla de Kinsale. Esto se produce el 3 de enero de 1602. Las fuerzas irlandesas se organizaron en tres columnas. Mala organización, evidentemente. Llegaron muy tarde los irlandeses por falta de preparación y por la mala suerte, evidentemente, del desembarco español que fue fallido. No pueden desembarcar donde ellos querían. Las columnas irlandesas y los españoles de refuerzo son derrotados. Los irlandeses parece que huyen de allí como pueden, porque realmente la persecución de los ingleses ya sabían lo que les venía encima. Y hay unas pérdidas estimadas de unos 1.200 hombres de la coalición hispano-irlandesa. De ellos parece que las bajas españolas se acercaban a los 100 hombres. Y los demás fueron todos hechos prisioneros. El 12 de enero la guarnición de Kinsale capitula. También capitulan los que estaban en Castlehaven, los que estaban en Baltimore. Es decir, todas las guarniciones españolas pequeñas que se han ido desperdigando por la costa irlandesa del sur capitulan. Y casualmente 2 días después de la rendición de todos los españoles llega una flota que venía de España con refuerzos. Pero como podéis comprender, ya era demasiado tarde y regresa a España. Bueno, la verdad es que las condiciones para los españoles fueron bastante buenas, fueron bastante honrosas, en contra de lo que pudiéramos pensar. Los ingleses proporcionaron transporte y víveres a las tropas españolas para su vuelta a España. Las tropas irlandesas en desbandada regresaron a Ulster, a la zona norte de Irlanda, y ahí continuaron su lucha contra los ingleses hasta su derrota en 1603. Con lo cual, esta rebelión, como podéis suponer, fracasó. Así que el día 13 de marzo de 1602 llegan a La Coruña las tropas españolas procedentes del intento de Kinsale. La guerra entre españoles e ingleses terminó con este pequeño desastre, ¿no?, de intento de poner pie en Irlanda.
Esta guerra entre Inglaterra y España termina con el Tratado de Londres en 1604. Bueno, era el preludio de muchas más guerras, pero bueno, ahí se firma una paz. Y bueno, y vamos a seguir porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Esto es solamente el comienzo. Esto es, aquí se inicia un poco el proceso de ensamble, ¿no?, de los irlandeses con la monarquía hispánica. Bueno, pese a esta preparación que hicieron los irlandeses y los españoles, ¿no?, pues se produce esta derrota, que realmente, bueno, supuso un desahogo para los ingleses. Realmente estuvieron, bueno, si la cosa hubiera salido bien, podría haber cambiado la historia por completo, pero fue lo que sucedió. Hay que pensar que esta fuerza española, aparte, bueno, de esa ayuda militar a Irlanda, todo el proceso que lleva hasta este momento, estos militares españoles, estos barcos que llegan allí, estos soldados que desembarcaron, no solamente hicieron una labor militar, sino que actuaron como una fuerza de ayuda a la población civil irlandesa, que estaba pasando por unos problemas tremendos. Llevaron abastecimientos, llevaron ropas, llevaron calzados, dieron de comer a aquella gente, reconstruyeron casas, fundaron algún hospital. Es decir, con el dinero y con la ayuda que llegó de España a Irlanda, bueno, realmente pues crearon hay un caldo de cultivo interesante para buscar una reciprocidad, ¿no?, con los irlandeses. No solamente fue una ayuda militar, sino que fue una ayuda pues a todos los niveles. Ya, si había una salida de irlandeses hacia la península con la derrota de Kinsale, esto va a precipitar la salida de personas de la isla, ya no solamente hacia España, sino hacia otros territorios europeos, pero fundamentalmente España, bueno, va a ser la monarquía que más irlandeses va a acoger en estos momentos. Era una gran potencia militar, era una potencia católica y era la potencia que le había dado soporte a los irlandeses en ese momento contra Inglaterra. Con lo cual, se va a recibir aquí el grueso de esa migración irlandesa hacia el continente. Existía un mito que puedo tener sus visos de realidad, yo ahí no me voy a meter, pero sí es que es cierto que en aquella época había un mito del origen común de íberos e irlandeses. De hecho, las leyendas que allí circulaban decían que los primeros pobladores de Irlanda pues han llegado desde la península ibérica. Todo esto ayudaba, eran pequeñas cosas, pero que iban ayudando a ese entendimiento entre unos y otros. Como decimos, esto se va a convertir en un exilio masivo de irlandeses, muchos relacionados con el estamento militar, muchos iban encabezados por los líderes de la rebelión contra los ingleses, bueno, pues se fueron a España también con sus gentes, pero también, por supuesto, llevaban sus mujeres, sus niños, había muchos clérigos, había comerciantes, es decir, no era una llegada de militares exclusivamente, ni mucho menos. Los jefes de los clanes de irlandeses, O'Neill y O'Donnell, también dejan Irlanda con dirección a España. Es decir, ya la aristocracia irlandesa también abandona la isla y se dirige a España. Fijaos lo importante de lo que estamos hablando. Y claro, se plantea un problema para la monarquía de Felipe III en ese momento, que es, bueno, cómo alojar y cómo dar subsistencia, cómo mantener a todas estas personas que van llegando por miles, fundamentalmente a los puertos gallegos, que claro, no pueden olvidar que eran católicos y que se han visto obligados a abandonar su país durante una guerra en la que eran aliados de España. Es decir, había una obligación de atención a todas estas gentes. Siempre se les paraba. Bueno, estos refugiados irlandeses, estos inmigrantes irlandeses, realmente lo que es, ellos buscaban en una categoría de refugiados religiosos, de alguna manera, buscando un poco de consideración, ¿no? En fin, no eran mercenarios ni era gente que huía porque sí, sino que ellos buscaban esa consideración de refugiados amparados en la religión. Era un poco el fundamento de todo este movimiento de personas. Pero plantea un problema, evidentemente, a la monarquía de Felipe III. Todas estas miles de personas llegan a España y, evidentemente, en la península tampoco había unos medios sobrantes como para atender a esa cantidad de gente que iba llegando. Y entonces aquí pues se produce un tema importante. Esta presencia de irlandeses en las costas gallegas, poco a poco fue, como comentabas al principio, fue avanzando hacia el interior y se iban llegando, pues llevan llegando irlandeses a la zona de la corte, en Valladolid. Es decir, no se podía parar el flujo de gente por los caminos, porque aunque se les intentó dar cobertura en las zonas de desembarco, pero esas gentes pues se iban moviendo. Y enseguida empieza, esa oferta de esa aristocracia irlandesa a participar en las empresas militares que tenía España, pues prácticamente en gran parte de Europa. Era una manera de integrarse, de ofrecer algo a cambio, ¿no?, de esa buena acogida que estaban teniendo en la península. Ya digo, estos nobles pues arrastran a esa gente que son dependientes de ellos, que han llegado con ellos, los arrastran al alistamiento y se van a crear unidades poco a poco, como iremos viendo ahora mismo, basadas en este vasallaje, ¿no?, que ya traían desde Irlanda.
¿verdad? Que la mayoría de las de los hombres que llegan a la península admiten esta posibilidad y van a constituir, bueno, pues poco a poco unidades militares. ¿Qué es lo que pasa también? Como hemos hablado en muchos capítulos, bueno, España les iba a coger con los brazos abiertos. Es decir, el gran problema demográfico que tenía España para mantener, controlar ese gran imperio que tenía, siempre hemos dicho que era la gran dificultad de la escasa natalidad para abarcar tantísimo territorio. Bueno, pues aquí, a España también le llega una oportunidad, bueno, de aumentar el número de hombres de una manera, bueno, pues relativamente sencilla, es decir, admitiendo ese flujo de migrantes desde Irlanda. Además eran gente fiel, gente que estaba implicada con la monarquía, y qué mejor solución que esta. A pesar de todo, y con los beneficios que puede atraer para unos y para otros, llega un momento en que España no se puede absorber en aquellos, vamos a irnos a aquellos tiempos, vamos a irnos a principios del siglo XVII. No hay posibilidades de acoger a tanta gente, es decir, no hay sobrante como para abastecer a esos ya miles de personas que van llegando. De hecho, Felipe III lo que hace es dictar órdenes encaminadas a cerrar las fronteras. Se hacen unos despachos a los puertos que hay orden de que no se dejará entrar de un momento determinado a barcos llenos de irlandeses. Se dice que los que llegan a España se tienen que volver a embarcar, dándoles, encima se les pagaba para que tuvieran un viaje de vuelta, y se empezó a favorecer la vuelta paulatina de irlandeses que realmente pues no tenían, bueno, no han encontrado aquí pues ni un trabajo, ni se han alistado al ejército, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con esta medida? Pues que hay que expulsarlos, hay que echarlos, hay que invitarles a que se vayan. Pero provoca esta medida una serie de dilemas morales entre los consejeros del rey, de Felipe III, porque se trataba de mandar fuera de España a gentes con los que se compartía un origen, su puesto, creencias religiosas, y además ya estaban involucrados un buen número de ellos en el apoyo a los españoles en Irlanda en el momento de la guerra con Inglaterra. Muchos habían perdido sus haciendas, es decir, ¿cómo se le hacía volver a esta gente a su tierra? Provocó un dilema importante. Pero bueno, nos quedamos con que realmente esto sucede en un momento muy puntual en el cual no se puede dar cobertura a tantas personas, pero ya vamos a hablar de estos irlandeses que sí que van a empezar a surtir estas unidades militares españolas. Creo que es el momento más importante porque aquí arranca una tradición muy importante de irlandeses en las filas de los tercios en un principio, que creo que va a ser muy interesante de conocer. Y hemos visto hasta ahora cómo han llegado, cómo de dónde viene el origen de uno de los conflictos, de dónde procede la emigración, los temas, problemas con Inglaterra. En fin, creo que ha quedado más o menos suficientemente explicado. Y ahora vamos a analizar el proceso de inclusión, de integración de los irlandeses en las armas españolas. Cuando los irlandeses que se exilian llegan a tierras gallegas, que suelen ser los puertos de primer desembarco, que a la mayoría, bueno, tiene una inclinación a servir a las armas del rey de España, en este caso Felipe III. En principio encontraron, se les acomodó a todos estos voluntarios en las guarniciones de Bayona y de La Coruña, pero ya entre 1604 y 1606 se produce ya una canalización de esta gran migración en España. En Galicia se forman dos compañías de infantería de irlandeses. Comienzan los irlandeses a partir también de 1603 a enrolarse o a prestar su servicio voluntario en la Armada Española. Hay que pensar que estaban muchos los puertos gallegos y había, bueno, podía haber posibilidades de embarcarse en cualquier navío de la Armada Española. Ya previamente a estos conflictos, ya hay una tradición de marineros irlandeses en los barcos españoles. Es decir, eso ya de antiguo había cierta tradición, ¿no? de aventureros irlandeses, pues que iban a América, que ayudaban en las faenas de navegación. Es decir, no es nuevo esto. Además, durante esta época hay que pensar que España no había dado la espalda a la posibilidad de volver a desembarcar en Irlanda o en Inglaterra. Es decir, esa opción siempre estaba ahí y era muy interesante que hubiera navegantes, pilotos irlandeses en la escuadra española que pudieran dirigir las naves en un momento determinado hacia aquella zona. Se canaliza la población irlandesa que va llegando a la península hacia el servicio militar. Es un poco la idea. Yo digo que en un principio siempre encuadrados dentro con sus mandos originales que venían desde Irlanda. Así que en un principio se van a alistar, uno por un lado en la Armada y por otro lado se van a ir a Flandes, a los tercios de Flandes.
Esas son un poquito las dos alternativas que van a tomar los irlandeses que llegan a la península. Este movimiento de la península a Flandes supone el movimiento de prácticamente de familias enteras, es decir, el desplazamiento de grupos muy homogéneos, bueno, que se mueven juntos. Y ya en 1605, aparte de aquel tercio del coronel Stanley que antes hemos hablado, ya se va a producir la primera fundación de un tercio irlandés en Flandes, ya dependiente puramente de la monarquía española. Se crea un tercio de infantería a cargo de Henry O'Neill. Pero bueno, estos O'Neill son una de las familias gaélicas más poderosas del Ulster, que antes hemos comentado cuando se produjeron todos los prolegómenos del desembarco fallido. A este tercio se van a unir muchos hombres de los que ya estaban en Flandes, que de este famoso tercio que se creó allí, que cambió de bando, que antes comentábamos. Es decir, ya se empieza a regular el alistamiento en Flandes. Muy pronto ya todo el excedente de soldados en la península se canaliza hacia Flandes. Es un poco lo que es una salida para estas gentes en un primer momento. De hecho, muy poco después, en estos años, hablamos de 1606 aproximadamente, ya están los cupos están cubiertos tanto de oficiales como de soldados, y ya no se dan más vacantes de momento para viajar a Flandes a cubrir las plazas en este tercio irlandés. Las acciones bélicas de este tercio son importantísimas. Enseguida comienza a mostrar su valía, a destacar, y con el tiempo será denominado tercio viejo de irlandeses. Claro, aquí ocurre otra cosa, es que Felipe III empieza a dejarle interesar la intervención en Irlanda directamente, es decir, con esta oleada de refugiados o de exiliados que llegan a España, hay un problema de finanzas de la monarquía española, se firma en 1609 hasta 1621 y se firma una tregua con Inglaterra, es decir, que un poco se empieza a olvidar de momento, la intervención otra vez en Irlanda, y se empieza a fomentar un poco la potenciación del tercio irlandés en el norte de Europa. Repito que para estos irlandeses que iban a Flandes, o que estaban en España profundamente, luchaban en Flandes, esto les suponía su sostenimiento económico, es decir, cobraban los soldados en el tercio irlandés, defendían a la vez la causa católica frente al protestantismo de los neerlandeses, de los Países Bajos, y además siempre tenían la esperanza de volver a desembarcar en Irlanda contra el enemigo inglés. Además, esta gente que en principio llegó a España como algo, un poco civilizada, un poco extraña, poco a poco empiezan a integrarse, muy poquito a poco, es cierto, y ese sello, ¿no?, de gente osca, ¿no?, pues va a quedar poco a poco borrado, sobre todo cuando llegan a España las noticias de los, ¿no?, de las acciones que estos irlandeses están haciendo en Flandes. Empiezan a conseguir un prestigio militar y empiezan también a conseguir un prestigio social que cuando llegan realmente no tienen. Esos indisciplinados irlandeses se van convirtiendo en excelentes soldados al servicio de Felipe III. Así que, muy importante, los austrias, en este caso Felipe II y Felipe III, han conseguido canalizar esa migración masiva de irlandeses que podía haber sido un auténtico desastre y con consecuencias sociales impredecibles, ¿no?, al llegar a la península, la han convertido en un beneficio militar claro. Además de todo esto, estos irlandeses conservaban su relación, sus vínculos con sus tierras de procedencia en Irlanda, por lo cual era una otra fuente de información de cómo estaba aquello, qué sucedía en tierras irlandesas y sobre todo qué ocurría en la vecina Inglaterra. Se puede hablar de unos 7.000 irlandeses aproximadamente, los que llegaron a servir hasta 1630. Cuando comienza la Guerra de los 30 Años, a partir de 1618, bueno, pues estos tercios irlandeses, paralelamente a los tercios puramente españoles, tienen que combatir en otras zonas. Llegan a combatir en territorio alemán. En 1620 el tercio irlandés combate en el Palatinado. Tomaron parte en la conquista de Breda, el famoso cuadro de Velázquez. Allá había irlandeses. Se van creando nuevos tercios. Se crea otro nuevo tercio en Flandes, que fue el de Thomas Preston, que rivaliza con el tercio de O'Neill. O'Neill encabezaba un poco los soldados de la zona de Ulster y este Preston era de la zona más cercana a Dublín. Es decir, fijaos cómo ya empiezan a asentarse definitivamente, incluso por zonas de origen, hasta el punto que este Thomas Preston es nombrado maestre de campo en 1634. Muy importante la integración que vamos viendo los irlandeses en los tercios, famosos tercios de Flandes. Fijaos, es muy importante cómo se les empieza a admitir prácticamente como uno más y llegan a ascender y llegan a tener puestos de responsabilidad. El tercio O'Neill se destacó, bueno, por la defensa de Arras, muy importante. Cuando estuvo sitiada en las tropas francesas, empieza la guerra con Francia. Y repito, va subiendo el prestigio de las tropas irlandesas. Esa fiereza y esa rudeza, ¿no?, con la que ya han llegado se había convertido en otra cosa después de un adecuado entrenamiento por los militares españoles. De hecho, el grado de compromiso de los irlandeses se puede demostrar por el número de bajas que tenían en los enfrentamientos bélicos. Es decir, iban siempre en cabeza.
viendo el número de bajas que tenían, uno se puede dar cuenta de la implicación y la importancia de estas tropas dentro del ejército español. Llegaron, fijaros, a participar los irlandeses al comienzo del 17, de la época que estamos hablando, en la toma de Larache en 1610 y de la Mámora en 1614, es decir, viajaron a África. Estamos hablando de cosas muy importantes, además muy llamativas. Muchos se acabaron cautivos en Argel. O sea, se implicaron pues como cualquier soldado español de la época. Es decir, la integración empieza a ser importante. Hay momentos de baja de alistamiento de irlandeses en los tercios, porque bueno, coincide muchas veces con revueltas en Irlanda. Muchos regresaron a Irlanda. Muchos soldados irlandeses se trasladaron a otros escenarios de guerra. Tenían que ser relevados para descansar. Y por supuesto, las bajas, los muertos. Es decir, eran unidades que se iban diezmando. Y ya os digo que eran una de las unidades que más bajas tenían dentro de los tercios. Es decir, hubo momentos que había dificultad para reponer el material humano en estas unidades. Y sobre todo, llegamos a 1638, cuando la monarquía española tiene que hacer frente, aparte de los problemas en Flandes, a una guerra en la península. Es decir, hay una guerra con Francia, hay que proteger el Cantábrico, hay que proteger los Pirineos. Se produce en este momento una rebelión en Cataluña, que va a durar de 1640 a 1659. Llegamos avanzando, como veis, en el siglo XVII. Y sobre todo se produce la insurrección de Portugal, que llevaría a la independencia de Portugal, que perdió con Felipe II. Bueno, la decadencia que comienza en este momento de la monarquía española, la guerra en Flandes, la rebelión portuguesa y, ya digo, la rebelión en Cataluña, requieren tropas de vuelta a la península. Pues aquí, en estos conflictos peninsulares, de la rebelión de Cataluña, hablamos sobradamente en el podcast de Una historia de Cataluña, porque no podemos abarcar todos los temas, porque si no, esto se haría eterno. Pero bueno, que veamos cómo ya el conflicto se produce dentro de la propia península. Repito, importante la baja capacidad de reponer con soldados los ejércitos españoles, esa baja tasa demográfica, y que los irlandeses van a ayudar a suplir. Se movilizan muchos irlandeses desde Flandes. En 1638 desembarcan en el puerto de La Coruña los tercios irlandeses. Fueron los primeros tercios que se transfieren desde Flandes a la península, son los regimientos irlandeses. Existe un riesgo de un ataque francés en la frontera de los Pirineos, y estos tercios se trasladan automáticamente a la zona norte para intentar reforzar esas defensas de objetivos de los franceses. Muy notorio el asedio francés del puerto de Fuenterrabía, año 1638, que lo protegían unos 1.200 irlandeses. Estamos hablando de números muy altos, fijaros. Prácticamente llegaron a suponer el 10% de todas las tropas que había en la península, el 10% eran irlandeses. Son datos realmente importantes y muy gráficos. Al final, los franceses levantan el asedio de Fuenterrabía el 7 de septiembre de 1638, y destacaron tanto los irlandeses que O'Neill, el jefe de esta unidad irlandesa, es nombrado miembro del Consejo de Guerra en ese mismo año 1640. Es decir, siguen avanzando en el escalafón administrativo y militar los irlandeses, pero ya tomados como uno más. Es decir, para llegar a ser miembro del Consejo de Guerra, el máximo organismo de decisiones bélicas que había en ese momento en la monarquía española, ya llegar a meter un apellido O'Neill ya era de una importancia absoluta. Es el primero, pero es un paso importante. Este O'Neill ya pertenecía a la Orden Militar de Calatrava. Os remito al podcast de Monjes y Soldados, que eran las órdenes militares, la importancia de las órdenes militares. Es decir, ya el admitirle como caballero de Calatrava ya era un reconocimiento absoluto a la labor que estaban realizando durante ya 40 o 50 años los irlandeses en la península. Fijaos de lo que estamos hablando, o sea, irlandeses en la Orden de Calatrava. Es importantísimo. Bueno, pues cuando acaba el sitio de Fuenterrabía, hecho bélico clave en la guerra con Francia, el foco se traslada a Cataluña. Cataluña, porque está la frontera con Francia, en los Pirineos. En ese momento, el conde duque de Olivares, que es consciente de la importancia y de la efectividad de las tropas irlandesas, va a dar un empujón y va a estimular otra vez la política de levas en el territorio irlandés para traer más soldados irlandeses. Se intenta traer a la península nuevos contingentes de soldados irlandeses que pudieran ayudar en la guerra con Francia. Es decir, se va, ya no solamente, antes hablábamos que hubo un momento en que se les tuvo que parar y a muchos darle unas monedas para que se volvieran a Irlanda, ahora se vuelve a reclamar el movimiento de irlandeses hacia la península. Los dos tercios fundamentales irlandeses van a permanecer en Cataluña durante algunos meses y van a asistir a esta sublevación que antes del Corpus de Sangre de 1640, que antes os remitía al podcast de Cataluña para que tenga más información sobre este hecho. Pero bueno, el caso es que Francia, Cataluña, y llega la sublevación de Portugal, 1640, en diciembre. Es decir, todo el mundo aprovecha el momento de confusión
para, bueno, pues para sacar su rédito. Bueno, por supuesto, la sublevación de Cataluña pues no tenía absolutamente nada que ver con el nacionalismo, lo que comentamos en el podcast de Cataluña, es una revolución social prácticamente. Pero repito, se subleva Portugal y se proclama al duque de Braganza como Juan IV de Portugal y se abre un nuevo frente bélico dentro de la península contra la monarquía hispánica. Como en el caso de Francia, como en el caso de Cataluña, los tercios irlandeses van a tener una importancia fundamental en este conflicto hasta que acaba en 1668, adiós, con la pérdida de Portugal para la monarquía hispánica. Se ha tasado el número de irlandeses que lucharon en Portugal en número de 5.000. Repito, números muy importantes y un grado de implicación que realmente no tiene precedente. El tercio irlandés que mandaba O'Donnell, bueno, es sorprendido por una escuadra francesa, es interceptado por la Armada francesa cuando iba en barco dentro de esta guerra, y parece que murieron cientos de hombres de, ya digo, el tercio de O'Donnell, que se llama el tercio de Tyrconnell, y parece que ese tercio prácticamente desaparece en ese momento del orden de batalla español. Es decir, fijaos las cantidades de bajas que tuvieron que sufrir para que ese tercio prácticamente desapareciera. Realmente estos dos tercios irlandeses sucumben prácticamente durante estos años de conflicto en la península. Mientras el tercio de O'Donnell prácticamente desaparece, el tercio de O'Neill pasa a ser comandado por su hijo y se intenta rehacer, se empieza a reconstruir el tercio, ese tercio irlandés. Fijaos las vicisitudes que tuvieron que pasar estas gentes en la península. Ya digo, todo esto fomentado y ayudado por esas nuevas levas que la monarquía española estaba haciendo otra vez en Irlanda. Y por supuesto, y a todos estos bueno, problemas, conflictos bélicos en la península y en Europa que tiene en ese momento la monarquía de Felipe III, ahora se une que hay otra rebelión en Irlanda, que en un momento hemos hablado, hablamos del año 1641, llevamos avanzando el siglo XVII, entonces claro, los principales nobles católicos irlandeses se unen para apoyar esta revuelta en Irlanda, muchos quieren volver a Irlanda, de hecho muchos vuelven, muchos regresan. Sobre todo esta parte de la nobleza, y esa nobleza pues se llevaba a mucha parte de sus soldados. Es decir, hay un movimiento, sobre todo de Flandes, recordamos que estaba más cerca de Irlanda, el viaje es más corto, bueno, pues se embarcaban hacia Irlanda, lo que hace también, durante los años 40-50 del siglo XVII, hay una reducción también importante de efectivos irlandeses dentro de los tercios. Fijaos cómo en estos momentos que los irlandeses piden ir a ayudar a su tierra, cómo la monarquía española les ayuda, les socorre con ayudas económicas, con material para que fueran transportados, que viajaran a Irlanda dentro de esa unión y ese acuerdo no escrito realmente que empezaba ya a existir entre las dos comunidades en este momento. Es realmente, si os estáis fijando, se están creando unos lazos realmente fuertes, unos lazos históricos fuertes de irlandeses y españoles, con todos estos movimientos que estamos aquí narrando y que me imagino que muchos desconocíais. Ya reina Felipe IV, que sigue colaborando en la financiación de los irlandeses contra Inglaterra, y cuando acaba este conflicto, que bueno, evidentemente a ser derrotado a los irlandeses, que el agradecimiento es bueno hacer nuevas reclutas de irlandeses que van a volver a la península ya pasado ya entrando en la segunda mitad del siglo XVII. Repito, ya estamos bajo el reinado de Felipe IV. De hecho, se llega a reunir un contingente de 8.000 hombres, que son los que van a integrarse de nuevo en el ejército español. Fijaos de los números que estamos hablando y de esas idas y venidas, ¿no? De ejércitos, de tercios hacia Irlanda, hacia España, hacia Flandes. Fijaos el movimiento, estamos hablando evidentemente de unos viajes costosos, unos viajes difíciles, peligrosos, y la época que estamos hablando, de penuria, de enfermedades, de hambre. En fin, todo este movimiento de gentes de un lado a otro, ¿no? Con esa lealtad hacia la ley de España y, sin embargo, no olvidaban su patria, con esa lucha contra Inglaterra. Ese espíritu, ¿no?, de aquellas gentes realmente nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho entenderlo. Por lo menos a mí uno va leyendo cosas de estas y dices, bueno, Dios mío, cómo esta gente, ¿no?, eran... Bueno, pues les repito siempre lo mismo. Les tocó vivir aquella época y probablemente por nosotros hubiéramos hecho lo mismo, pero cuesta ponerse en sus botas. Pues esta nueva leva de casi 8.000 irlandeses van a llegar, sobre todo van a llegar se van a trasladar a Badajoz, bueno, pues para apoyar en la guerra contra Portugal. Evidentemente estos soldados no venían gratis, es decir, se pagaba un precio por cada alistamiento.
Es decir, ya se paga al soldado que se alista, cosa que no ocurría en un principio. En un principio, cuando los irlandeses llegan a la península, venían prácticamente huyendo de la persecución religiosa, venían huyendo del hambre. Entonces, bueno, era diferente. Ahora ya ha cambiado este concepto y ahora sí que se paga y se contrata a ese irlandés, pero evidentemente viene con, bueno, con toda la normalidad, porque llevamos ya muchos años, muchos decenios, ¿no?, de irlandeses que han ido viniendo a la península desde que empieza el año 1600 aproximadamente, incluso antes, y hay una tradición de ayuda, una tradición de lealtad, ya digo, entre las dos comunidades. Y sin olvidar, y lo repetiré varias veces, el interés que tenía España en estos soldados que le iban a solucionar, bueno, iban a formar parte de un ejército en el cual España no tenía capacidad de reposición humana. Es fundamental. En los años 40-50 del siglo XVII, más o menos entre el 5 y el 10% del total del ejército de la monarquía en la península era irlandés. Eran irlandeses. Más datos. Entre los años 1650 y 1655, se calcula que unos 20.000 irlandeses llegaron a los ejércitos de la monarquía española. Una de las mayores cifras alcanzadas. 20.000 soldados se alistaron en periodo aproximadamente de 5 o 6 años. Es una barbaridad. Una vez que acaba el conflicto en Cataluña, bueno, pues eso facilita, bueno, el traslado, ¿no?, de tropas irlandesas desde la zona de los Pirineos y Cataluña hacia Portugal. La guerra con Portugal se va a intensificar, y esto ahora va a provocar, bueno, pues una serie de bajas, ¿no?, en los tercios irlandeses. Ya están combatiendo allí, repito, siempre están en primera línea, eran tropas de élite. Y realmente estas bajas, digo, por muertes por batalla, por enfermedades, por evidentemente, repito, era una época en que no solamente las heridas de guerra eran las que provocaban la muerte de estos hombres, pues todas estas bajas, estas enfermedades, incluso, bueno, pues se producían deserciones, vueltas a Irlanda. Esto va a provocar que estas grandes levas que se producen a años 50, 60, del siglo 1650, 1670... Bueno, pues esta, sobre el año 1660 aproximadamente, va a volver otra vez a bajar la cantidad de irlandeses que sirven en los tercios españoles. Es decir, pues, por todo, fundamentalmente por las bajas. Entonces se acude ya había irlandeses dispersos por España, es decir, y se reacude a estos irlandeses para que se alistaran en estos tercios. Había una idea de no tocar, es decir, de que fueran un núcleo muy homogéneo de irlandeses, estas unidades que eran los que realmente le daban esa cohesión y esa fuerza. Entonces, cuando las bajas de irlandeses se producían, se buscaban otros irlandeses para reponerlas, bien en Irlanda con levas o bien buscándolos por esos ya muchos irlandeses dispersos que haya por toda la península. La gente, ya digo, se casaron con españolas, no era el caso más común, evidentemente, pero lo hubo. Había comerciantes, gente que se dedicó a sus cosas, a su campo, a sus... Es decir, se buscó estas gentes para reponer las bajas en combate. Estas bajas hacen que en 1664 los tercios irlandeses que estaban en Extremadura se unan en solo uno, y su jefe fue O'Neill. Cuando hablamos de O'Neill, pues el padre, hijo o nieto. Es decir, ya cuando hablamos de O'Neill es un poquito esa familia de los O'Neill, los O'Donnell, que van a tener esa supremacía sobre estos hombres prácticamente desde el origen de la llegada de esta gente a la península. Solo había un tercio que tenía aproximadamente unos 400 hombres. Fijaros lo que ha bajado, la fluctuación de hombres en cuanto a las bajas y los años. Bueno, pues este único tercio que entonces luchando en Portugal solamente tenía 400 efectivos, pero tomó parte de las contiendas más importantes de la guerra con Portugal. De hecho, cuando acaba la guerra con Portugal, que son trasladados otra vez a Cataluña, a la frontera con Francia, solo quedaban 100 soldados. Y también se habla de unos 400 irlandeses los que están en Flandes a comienzos ya del siglo XVIII. Vamos a entrar ya en el siglo XVIII. Hemos recorrido un siglo XVII. Recordamos que a principios del siglo XVII es cuando se produce la primera llegada masiva de irlandeses. Hemos recorrido el siglo XVII con todas las guerras que ha habido, con todo cómo se integran al ejército, y ya llegamos al siglo XVIII. Siglo XVIII, bueno, que va a comenzar pues con un muy número bajo de irlandeses alistados o sobrevivientes en los tercios, pero que volverán a reponerse, como vamos a ver ahora. Entramos en el siglo XVIII, que es muy interesante también para ver el recorrido de los irlandeses en el ejército español. En el siglo XVIII se va a producir realmente la máxima afluencia de irlandeses a la península. Y otra vez el ejército va a ser el vehículo para que estas gentes se instalaran aquí. Familias enteras, los O'Brien, los O'Neill, los Mahoney, los O'Connor, los O'Doyle,
todos apellidos irlandeses, bueno, clásicos, ¿no?, que van, vienen en masa y familias enteras hacia la península. Repito que la situación en Irlanda era bastante complicada. Una zona controlada por los ingleses, con represiones religiosas. Sabían que aquí tenían un futuro, que había, eran bien acogidos, que había una relación más que amistosa con la monarquía española. Hablan de, bueno, gente textualmente, de gente que conocía estas familias irlandesas que estaban aquí asentadas en España. Dicen textualmente, dicen, tenían a otros irlandeses como sirvientes y que conservaban la lengua irlandesa para entenderse entre ellos. Por lo demás, estaban ya plenamente integrados en la sociedad española. Ya empieza a haber mandos del ejército, de personajes irlandeses que ya durante varias generaciones habían servido con total fiabilidad y lealtad. Se casaron con mujeres españolas. He visto los O'Daly, O'Ryan, los O'Donnell, los O'Farrell, los O'Reilly. Estos apellidos nos suenan, evidentemente, nos suenan de historia, nos suenan de calles. Es decir, ¿quién no conoce la calle O'Donnell en Madrid, por ejemplo? Y habrá más calles, desconozco las que puedo ver en otras ciudades españolas, pero seguro que hay alguna calle con algún apellido irlandés, eso seguro. Bueno, hay que hablar que en los principios del XVIII, la clave de este siglo es la Guerra de Sucesión Española. Creo que hemos hablado alguna vez muy en concreto de ello. Creo que en el programa de Blas de Lezo hablamos sobre la Guerra de Sucesión, sobre el origen. Muy brevemente, hay que hablar de que el último Austria, Carlos II, muere sin descendencia y hay una pugna entre las potencias europeas para la sucesión en España. O sea, España era un caramelo con sus posesiones en América, pero un país en decadencia. Es decir, intentaron aprovecharse de nosotros por un lado y por otro. Se propusieron al trono de España, una vez que muere el último Austria, la Casa de Borbón en Francia, que será Felipe V, y la Casa de Austria propone al archiduque Carlos. Bueno, pues esta pugna entre los dos pretendientes al trono de España provoca una guerra a nivel europeo, casi se puede hablar de a nivel mundial, la famosa Guerra de Sucesión de España, a consecuencia de la cual pues reinarán en España los Borbones, desaparecen los Austrias y empieza a reinar el primer Borbón, Felipe V, que era el candidato propuesto por el rey de Francia. Cuando llega Felipe V a España y es nombrado rey, se emite una real orden permitiendo la estancia de los irlandeses en estos reinos y el trato con ellos. La orden dice esto, es decir, ya se admite oficialmente y legalmente la estancia de irlandeses en el Reino de España. Es una cosa que ya se estaba produciendo, pero digamos se hace ley, se hace legal, y sobre todo la nueva dinastía de los Borbones, es decir, los Austrias los admitieron, pero ahora el Borbón Felipe V vuelve a admitir a los irlandeses sin ningún problema, y de una manera legal. A esto se aludía, bueno, los lazos católicos con Irlanda, esa tradición durante este último siglo, y siempre se aludía a los lazos de sangre, es decir, se seguía apelando a que había que los irlandeses procedían de la península, es decir, siempre se apeló a este, se puede llamar mito, pero bueno, como estaba muy instaurada la idea de que los irlandeses eran descendientes de celtas españoles, ¿no?, de habitantes del norte de España. Bueno, pues eso, ya digo, no está demostrado, pero evidentemente hay que decirlo, y bueno, y algún día pues esta investigación puede llevarnos a conocer esto realmente. Hay que decir que en estos momentos tanto irlandeses como suizos eran los que formaban las tropas, también italianos, pero sobre todo irlandeses y suizos eran los extranjeros que más representación tenían en las tropas españolas. Sobre los suizos, creo recordar que hablamos algo en el podcast de Bailén. Es que tantas cosas hemos hablado que realmente no lo recuerdo, pero creo recordar que en Bailén hacíamos una alusión en otro podcast del siglo XVIII a las unidades suizas, ¿no?, de católicos suizos, muy parecido al origen irlandés, ¿no?, de católico, pero no tuvieron esa repercusión en número, ¿no?, que tuvieron los irlandeses. Pero bueno, irlandeses y suizos, digamos, fueron las tropas extranjeras más importantes. Hay un tema muy importante, y en estos momentos, cuando llega Felipe V al trono español, le digo, en plena lucha de sucesión, aunque luego evidentemente ganaría esa guerra el bando borbónico, pero ya Felipe V, cuando llega a la península, en 1704, realiza la reorganización de toda la infantería española, y desaparecen los tercios, creándose los regimientos, muy importante. Los tercios, que tenían 3.000 hombres, que es la unidad básica de la infantería española, bueno, pasan a convertirse en regimientos. El regimiento tenía 600 hombres, es decir, se hacen más unidades, pero con menos hombres. Así se reorganiza la infantería española. Los regimientos, que ya digo que datan de esta época, del principio del XVIII, con Felipe V, llevan, un poquito a imitación de la organización francesa, bueno, pues llevan los nombres, casi siempre, ante los tercios, llevan el nombre, normalmente el tercio de su líder. Pero los regimientos van a llevar ya el nombre de las denominaciones geográficas que correspondían a esos soldados, de dónde procedían los soldados. Y después de la Real Ordenanza de 1718, y aquí ya aparecen las especificaciones, los nombres de los nuevos regimientos del ejército español que van a sustituir a los tercios.
Y aquí nos referiremos exclusivamente a los irlandeses. Bueno, había un tercio que se llamaba el Macauliffe, que se convirtió en el regimiento de Ultonia. El tercio de Wauchope se convirtió en el regimiento Irlanda. El tercio de Juan de Comefort se convirtió en el regimiento de Waterford. El tercio de O'Driscoll, irlandés, se convirtió en el regimiento de Limerick. Y el antiguo tercio de Castelar, que era también de irlandeses, se convirtió en el regimiento Hibernia. Es decir, con la reorganización del ejército español nos quedamos con 5 regimientos irlandeses. El Ultonia, el Irlanda, el Waterford, el Limerick y el Hibernia. De estos, el Limerick y el Waterford causarían baja a comunidades en el ejército en 1734 y la monarquía española se va a quedar con 3 regimientos irlandeses, 3 regimientos potentes durante el siglo XVIII. El regimiento Irlanda, el regimiento Hibernia y el regimiento Ultonia. Veamos cómo vamos evolucionando y cómo los irlandeses van a la par que el resto de unidades españolas, es decir, son uno más. Y aquí ya, por supuesto, hay que repetir igual todos los apellidos que hemos hablado antes, esos apellidos de gaélicos, antiguos gaélicos, cómo aparecen, repito, no me canso, el O'Brien, O'Callaghan, O'Connor, O'Donnell, O'Driscoll, O'Neill, O'Reilly, McCarthy, McDonnell, había también Lacy, aparece el apellido Lacy, lo podemos pronunciar de muchas maneras, vamos a generar Lacy que hablamos en los últimos podcasts, los Fitzgerald, Kindelan, Merry, Preston, multitud de apellidos irlandeses que ya son historia, ¿no? Realmente del ejército español. Aquí ya hay que hablar en el siglo XVIII hay que ya diferenciar las características y circunstancias de estos regimientos ahora y los tercios anteriores. Cambiaba mucho. En un principio, los primeros tercios irlandeses, que de los que hemos hablado hasta ahora, durante el siglo XVI y primera mitad del XVII, casi llegando al XVIII, eran principalmente de un origen irlandés gaélico, de los primeros irlandeses. Había muchos lazos de parentesco entre los señores de los tercios y sus soldados, y venían, digamos, esa estructura social ya trasladada de Irlanda a España, o a la península. Y estos clanes reclutaban a su propia gente en sus regiones. Estos maestres de campo, estos coroneles propietarios de los tercios, eran las estructuras sociales que había en Irlanda. Pero esta nueva ola de inmigrantes irlandeses, que llega ya en el siglo XVIII, ya son conocidos como exiliados jacobitas. Muchos llegan ya a España a través de Francia, y estos llamados jacobitas irlandeses, ahora explicaremos el término jacobita muy por encima para que lo entendáis, estos jacobitas irlandeses ya no tienen nada que ver con esos primeros irlandeses que llegan en el siglo XVII. Se consideran súbditos de su rey en el exilio irlandés, Stuart James III, han negociado con Felipe V, digamos, la llegada de España. Es decir, no son mercenarios, porque no sé por qué son mercenarios, pero sí realmente vienen con otra disposición. Lo que pasa es que es tanta la tradición de irlandeses en el ejército español que realmente vienen, bueno, pues están en su casa, ¿no? Aquí ya digo, sus jefes son irlandeses, ya no son sus jefes directos, sino grandes mandos del ejército español. Incluso ya en la administración poco a poco van entrando, ya son irlandeses o descendientes de irlandeses. Hay que pensar que ya son generaciones las que están desarrollando su vida en España de un origen irlandés. Sin embargo, la necesidad económica que tiene esta gente, luego el de tener una carrera militar que puedan desarrollar aquí, que en Irlanda no pueden, y siguen teniendo esa esperanza de restauración de en este caso de los Estuardo en Irlanda, en Inglaterra y en Escocia, son lo que mueve a esta gente a venir a España y a combatir. Ya desaparece esa identificación religiosa que sigue existiendo, pero ya no es lo mismo. Esos vínculos religiosos van cambiando por estos vínculos más políticos, ¿no? En este siglo XVIII. Es importante esta diferenciación. Hay menos nobles que llegan a España y hay más plebeyos. La motivación es diferente. Ya esa mentalidad de clanes que Irlanda exportó a España al principio empieza a desaparecer. Yo digo, hay una gran diferencia entre la emigración irlandesa del siglo XVII a la del siglo XVIII. Se puede hablar de unos irlandeses que llegan bajo los Austrias, bajo los Habsburgo, hasta 1700, y unos nuevos irlandeses, estos jacobitas, que llegan después de la Guerra de Sucesión, es decir, cuando ya reinan los Borbones. Es una manera de diferenciarlos. Tienen diferentes motivaciones. Pero, por supuesto, con el tiempo, estos jacobitas, estos nuevos irlandeses que llegan durante este siglo, se van a integrar igualmente, se casaron con españolas igualmente, se asimilaron a la sociedad española igualmente. Es decir, vamos a ver, no llegan y se involucran como uno más, evidentemente, eso requiere un tiempo, pero ya un irlandés en España era una cosa absolutamente normal. Más se les valoraba como tropas de importantes. Es decir, vamos a ver, el irlandés en España durante el siglo XVII y en el XVIII es un personaje integrado absolutamente. Cuando empieza la Guerra de Sucesión española hay muchos irlandeses en Francia, muchos jacobitas. Hay que pensar que con la Guerra de Sucesión se traslada, el combate se traslada otra vez a la península.
Francia es aliada de España, evidentemente, porque eran borbones. Hemos explicado mucho este tema de la guerra de sucesión en muchos capítulos, en algunos capítulos, pero tenéis que pensar que había que hacer un traslado de tropas, de ayuda francesa a España. Qué mejor que los irlandeses, que ya estaban integrados, había gente integrada aquí, bueno, que mandar tropas irlandesas desde Francia a la península ibérica. Hay una serie de motivaciones muy complejas que no vamos a entrar aquí, pero fundamentalmente quedaros con esto. Cuando empieza la guerra de sucesión, hay un gran movimiento de irlandeses que están en Francia y pasan a España. Hay que pensar que cuando muere Carlos II, el último Austria, Carlos II el hechizado, el imperio español estaba a punto de caer. Es decir, el ejército español estaba en mínimos. Tenía menos de 10.000 hombres en total y menos de 5.000 jinetes. Es decir, ya digo que la guerra de sucesión algún día podemos tocar un programa, pero con estos datos vamos un poco metiéndonos ya en materia. En la última época de los austrias, creo recordar, hablo de memoria, creo que España tenía 3 o 4 navíos de guerra. No tenía más para proteger todo el comercio con América, apenas tenía flota. Entonces un poco se pusieron en manos de Francia para salvar el imperio. Entonces, bueno, pues bajo el auspicio de Francia, que era una potencia continental importante, bueno, pues llegan refuerzos desde Francia para apoyar a su candidato, a Felipe de Anjou, Felipe V. Entonces se va a crear un conglomerado de fuerzas, un ejército hispano-francés, primeramente, pero muy soportado por las tropas jacobitas irlandesas. Había algunos suizos, alemanes, había también suecos dentro del ejército español, pero fundamentalmente, digo, se crea un ejército hispano-francés muy apoyado por irlandeses que llegaron de Francia. Ya digo, y llegaron a un ambiente favorable. Es decir, el irlandés era visto en España con absoluta normalidad. Bueno, pues este núcleo de tropas van a ser los que van a combatir en la península durante la guerra de sucesión, entre el bando borbónico y el bando austracista. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar un poco del desarrollo de la guerra de sucesión y qué es esto de los jacobitas, cómo participan los irlandeses en la guerra de sucesión. Muy interesante el tema porque, ya digo, si os fijáis, no pierden comba. Es decir, empezamos a finales del siglo XVI, 1500 mucho, cuando pues empiezan las relaciones más o menos importantes, ¿no? Con Enrique VIII, os acordáis al principio del podcast, ¿no? Cuando empieza a perseguirse el catolicismo en Irlanda por el protestantismo inglés y estamos ya metidos. Hablamos de 1590, 1580, y estamos ya en el siglo XVIII, 1710, 1715, cuando está la guerra de sucesión en momento álgido, y los irlandeses siguen siendo fundamentales en la historia de España y cómo han ido evolucionando, cómo han tenido sus altos, sus bajos. Es decir, fijaos, es un tema realmente, realmente desconocido y muchas veces parece hasta mentira, ¿no? Venga, pues vamos a hablar ahora mismo qué ocurre durante la guerra de sucesión, esta guerra tan importante, cómo influyen los irlandeses, y vamos a hablar un poquito de qué son los jacobitas, porque hay otro hecho de armas muy importante de los españoles durante este siglo, muy llamativo, que voy a contar enseguida. Bueno, pues vamos a hablar de la participación de los irlandeses durante la Guerra de Sucesión Española, esta importante guerra que sacudió prácticamente a toda Europa, como antes comentábamos. Hay que decir que al mando de la brigada irlandesa, que estaba en este momento en el norte de Italia, estaba el duque de Berwick. Por supuesto, como en todas estas acciones de los irlandeses, se ganó pues, todos los honores del ejército franco-español desde un principio. Y es en este momento cuando Felipe V, bueno, pues que acaba de llegar al trono español desde Francia, se da cuenta de la importancia de estos regimientos extranjeros, de estos regimientos irlandeses, que ya conocía muy bien en Francia, y va a empezar a plantearse crear regimientos propios bajo la corona española. Algunos regimientos de irlandeses que estaban en Francia ya habían sido transferidos a Extremadura durante la guerra de sucesión que se está librando también en la península. Hay que pensar que en esta guerra de sucesión hubo un trasiego de ejércitos tremendo en la península ibérica, o pensad que, bueno, que llegaron los portugueses hasta entrar en Madrid en dos ocasiones. Había la alianza de holandeses, ingleses y portugueses, había un ejército circulando por la península constantemente contra el ejército franco-español que les hacía oposición. O sea, que realmente el teatro de operaciones en la península fue realmente importante y largo en tiempo. Hasta que llega la victoria de la batalla de Almansa en el 1707, que va a asegurar el trono para Felipe V. Repito, la guerra de sucesión la estamos tocando un poco por encima porque no, digo que no daría tiempo a tocarla en profundidad. Hoy estamos hablando un poco de la relación de los irlandeses y aquí nos debemos de quedar. Bueno, pues en la batalla de Almansa se habla que fue una de gran alegría para los irlandeses porque la coalición de ingleses, portugueses y holandeses está bajo el mando del marqués de Rubigny,
a quien Guillermo III, Guillermo de Orange, le había recompensado con propiedades confiscadas a los jacobitas irlandeses en la propia Irlanda, y además le nombró conde de Galway. Es decir, que el mando del ejército aliado, con el que lucharon los francos españoles con la ayuda de los irlandeses, bueno, pues digo, el jefe del ejército tenía tierras confiscadas a los propios irlandeses, con lo cual se comenta, bueno, que había que tuvo un especial buen gusto para los irlandeses aquella victoria. Bueno, como todos sabéis, la guerra de sucesión finaliza en 1714, bueno, realmente en 1715, pero bueno, España ya llega a ser una monarquía borbónica. Y aquí llegamos un poco a la explicación de los jacobitas. Vamos a hablar un poquito de estos jacobitas, porque es muy interesante. Había irlandeses jacobitas, había escoceses jacobitas, que van a entrar ahí en Liza y que interesa mucho para esta historia de principios, ya entrado en el siglo XVIII. Hay que pensar que a principios del siglo XVIII Escocia era un reino independiente que se había unido al de Inglaterra hace unos años, bueno, configurando el Reino Unido. Esta unión no gustó a los escoceses, llamados jacobitas, que eran fundamentalmente católicos, y se va a desarrollar un movimiento de oposición, de rebeldía, para disolver esta unión con Inglaterra. Hubo varios levantamientos jacobitas, desde final del siglo XVII a mitad del siglo XVIII, hubo levantamientos en Inglaterra, en Irlanda y en Escocia, para intentar devolver al trono a Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, y con ello devolver el trono a la casa de Estuardo, que nos va sonando de periodos anteriores. Ya digo, el nombre jacobita viene de eso, del propósito de devolver la corona al rey Jacobo. Jacobo fue depuesto a finales del XVII en una revolución llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra, y fue sustituido no por su hijo, Jacobo Francisco Eduardo, sino por su hija mayor y yerno protestantes, María II y Guillermo III de Orange. Así que, como te comentábamos, a principios del siglo XVIII, Inglaterra y Escocia se unen en un solo reino y va a reinar Jorge I. Siguieron las revueltas, sobre todo, bueno, fundamentalmente en Escocia, para que tuvieran un rey católico y sobre todo la independencia de Inglaterra, y ya repito, para devolver el trono a Jacobo. El primer levantamiento jacobita tuvo lugar en 1715, que fracasó. El segundo levantamiento jacobita fue en 1719, pocos años después de acabar la Guerra de Sucesión Española, cuando ya Felipe V reinaba en España. Hay que recordar que a raíz de esta Guerra de Sucesión, España pierde Menorca y Gibraltar a manos británicas, y entonces ya le empieza a rondar la idea a Felipe V, esa vieja idea que ya tenían sus antecesores Felipe II y Felipe III hace ya unos años, de intentar desembarcar en Inglaterra. En este momento, lo que Felipe II intentó y Felipe III en Kinsale, en Irlanda, bueno, pues empieza a rondar la cabeza a Felipe V de ayudar a los escoceses, a los jacobitas, y llevar a cabo un desembarco esta vez en Escocia. La idea era desembarcar en Escocia y, una vez consolidadas las posiciones, junto con los jacobitas escoceses, atraer al norte a las tropas inglesas y, una vez que el grueso inglés estuviera al norte, hacer un segundo desembarco en Gales, al oeste de Inglaterra, para luego dirigirse hacia Londres, siempre con la idea de restaurar el trono a los católicos en el trono de Inglaterra. Bueno, pues este Jacobo cuenta, como antes comentábamos, con el apoyo también de escoceses, irlandeses y, por supuesto, españoles y algunos ingleses que también eran pro-jacobistas. Bueno, pues se va a hacer una expedición en 1719 y Felipe V va a enviar a Escocia las siguientes fuerzas: 3 navíos de línea, 6 fragatas, 40 navíos de transporte, 7 batallones de infantería, 2 regimientos de caballería, voluntarios escoceses e irlandeses que eran exiliados, y llevaban 20.000 armas para repartirlas a los escoceses. Por supuesto, dinero, uniformes, materiales, bueno, todo tipo de pertrechos para ayudar a las tropas jacobitas. Salieron de Cádiz, de Pasajes y de La Coruña. Y no podía faltar, como en todas las expediciones que hemos hablado hasta ahora, las tormentas dispersaron la expedición. Esto no puede faltar. Parece que una fragata llegó a su objetivo y desembarcó en el norte de Escocia. Descargó a 300 hombres del Regimiento de Infantería de Galicia. Son las únicas unidades que lograron llegar a su objetivo. El 10 de junio de 1719, unos 2.000 jacobitas escoceses y estos 300 españoles libraron en Glenshiel, al oeste de Escocia, una batalla contra las tropas inglesas en la que fueron derrotados y fueron apresados. Yo digo que no nos podemos extender mucho en estos detalles de batallas, porque el audio es largo, pero es un tema que quería tocar, y sobre todo el hecho de que españoles desembarcaran en Escocia en ayuda de los jacobitos. Me parece un hecho, muchos lo conoceríais y otros no, pero no quería dejarlo en el tintero. Me parece de la suficiente importancia como para relatarlo.
Entonces cuentan que bueno, los escoceses en su huida dejan a su suerte a los españoles, como pasó en Kinsale. Es normal, yo soy, es absolutamente normal. Allí cada uno, en el momento de pelear la batalla, se repliega hacia sus zonas de origen, y realmente pues las fuerzas que llegan de fuera de apoyo pues se quedan vendidas. Tampoco, no se puede tampoco reprochar nada. Bueno, el caso es que esta fue la última batalla en suelo británico contra unas tropas extranjeras invasoras. Estos 300 hombres que llegaron a desembarcar en Escocia, bajo mandato de Felipe V. Entonces quedan recuerdos de la toponimia de Escocia, nombres como el Paso de los Españoles, como el Pico de los Españoles, es decir, dejaron su huella y este puñado de hombres, ¿no? Hubo unas negociaciones y estos 300 españoles fueron devueltos, llegando a finales de este mismo año, de 1719, a La Coruña, terminando esta última expedición a tierras británicas. Hemos dicho que este fue el segundo levantamiento jacobita. Hubo un tercero. Este ocurre años después, en el año 1745. Este lo dirige el príncipe Carlos Estuardo, y aquí le apoya el rey de Francia, Luis XV. La batalla clave y decisiva es una batalla muy importante en la historia, prácticamente, bueno, por supuesto, de Escocia e Inglaterra, incluso a nivel europeo, que es la batalla de Culloden. Esta batalla sucede en abril de 1746, donde los jacobitas son aplastados absolutamente. El pretendiente Carlos, jacobita, huye de Gran Bretaña y deja a Escocia absolutamente hundida, probablemente para mucho tiempo. Entonces, los tres levantamientos jacobitas, de aquí viene el nombre, de aquí viene la ayuda española que se dio a estas gentes, y por supuesto ya digo que los irlandeses estuvieron involucrados porque fueron en aquella expedición a Escocia, y además ellos apoyaban al rey Jacobo. En Irlanda el jacobismo era una opción muy seguida. Bueno, pues seguimos hablando de estos irlandeses en España. Como veis, la historia da mucho de sí, da para muchísimos temas. Estamos recorriendo de pasada siglos enteros, ¿no?, y enumerando hechos históricos que realmente, bueno, nos ayudan a situarnos en, con este pretexto de tratar el tema de irlandés y español. Bueno, pues estamos, como veis, estamos viendo un montón de vicisitudes, ¿no?, políticas, históricas en Europa. En 1718 se forma la Brigada Irlandesa del ejército de Felipe V, con tres regimientos: el Regimiento Hibernia, el Regimiento Ultonia y el Regimiento Irlanda. En principio, esta Brigada Irlandesa va, bueno, a hacer labores de seguridad y de orden, ¿no?, y orden interior dentro de la península. Y durante la guerra que se va a producir, de la llamada Guerra de la Cuádruple Alianza, entre 1718 y 1720, bueno, pues lucharon prácticamente pues mucho en Italia. El Ultonia estuvo en Mesina, el Regimiento Irlanda también estuvo en Monte San Juan. El Hibernia estuvo en Palermo, con muchísimas bajas. Acabó esta guerra y se produce el Tratado de Viena en 1725, y Felipe V piensa que es el momento oportuno para recuperar Gibraltar. Recuerdo que Gibraltar se perdió durante la Guerra de Sucesión, muy poquitos años antes, lugar estratégico. Muy pronto tiene el pretexto porque empieza una guerra anglo-española, una más, y en este conflicto tanto el Regimiento Irlanda como el Hibernia como el Ultonia sirven durante el sitio de Gibraltar. Se sitia Gibraltar, como podéis imaginar, pues no se llegó a recuperar. Fijaos que un poquito más adelante, en 1732, hay irlandeses, del Regimiento Irlanda y el Regimiento Ultonia, participan en la Reconquista de Orán y estuvieron allí de guarnición. Fijaos que hay irlandeses en el norte de África. Imaginarse allí, en aquella zona, desembarcando, como digo yo, pedirrojos. La verdad es que es espectacular la historia de esta gente, ¿no? Aunque hay que decir que ya hay regimientos que en momentos determinados de su historia tuvieron que meter tropas de otras nacionalidades, y algún incluso a veces con españoles, pero aún conservaban esa mayoría irlandesa en sus filas. Durante la Guerra de Sucesión de Austria, entre el año 1740 y 48, los regimientos de Irlanda y Hibernia son desplegados en la Toscana. Hablan que igual las bajas son enormes, de que costaba la reposición de soldados. Hay que decir que el regimiento Hibernia, por sus acciones en esta guerra, Felipe V le va a conferir un lema a ese regimiento. Le llama En omnem terram exhibit sonus eorum, que quiere decir su sonido se escuchó por toda la tierra. Era el lema del regimiento, eso por gracia de Felipe V. Hay que decir que imaginaos la importancia de esta gente para que esto ocurriera. A los tres regimientos irlandeses se les dio un sobrenombre. Al regimiento de Irlanda se le llamó el famoso, al regimiento de Hibernia se le llamó la columna, y al regimiento de Ultonia se le llamó el inmortal. Cuando regresa el regimiento de un batallón de Hibernia, cuando regresa a casa, regresa a la península, son capturados por los piratas berberiscos, y este batallón estuvo de rehén durante 3 años en Argel. En 1756, los tres regimientos vuelven al norte de África en otra campaña que se realiza allí.
En la guerra con Portugal entre 1761 y 1763, los tres regimientos irlandeses combaten en Portugal. Y en 1768 ocurre una cosa ya que es, digamos, la guinda de estos irlandeses, por llamar irlandeses españoles, ¿no? Porque realmente el regimiento de Hibernia y el segundo batallón del regimiento Ultonia cruzan el charco y son enviados a América. Y son guarnición de la Ciudad de México hasta 1771. O sea, ya los pelirrojos desembarcan en la Ciudad de México. ¿Podéis imaginar esto ya? ¿Cómo están involucrados, ¿no? Y la confianza que tenían estos regimientos era absoluta. Fijaros el siglo XVIII, que hemos hablado tantas veces, ¿no? En tantos podcasts, en la cantidad de sucesos, ¿no? Pues ahora llega la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que como sabéis, pues apoyan a estos sublevados. España y Francia les apoyan, siempre, por supuesto, en contra de los intereses de Inglaterra, de Gran Bretaña. Y durante esta guerra se vuelve a intentar la recuperación de Gibraltar. Ahí participa el regimiento Irlanda y el regimiento Ultonia participa en la recuperación de la isla de Menorca, que volvería a manos españolas durante esta guerra de independencia norteamericana. Y nos queda el otro regimiento, el Hibernia. Pues el Hibernia en esta guerra, como Portugal era un aliado británico en ese momento, el Hibernia hizo una expedición a Brasil para capturar las posiciones portuguesas en Santa Catalina, en San Gabriel y en el Río de la Plata frente a Buenos Aires. Bueno, por ahí también desembarcaron los irlandeses de Hibernia. Este regimiento, cuando acaba estas misiones, se dirige a La Habana, en Cuba, y combate contra las fuerzas británicas en Cuba y la Florida. Otro dato de este regimiento de Hibernia, que estaba por allí ya por América, haciendo sus funciones, que participó. De esto no hemos hablado muy poco o nada, prácticamente. Son temas que no da tiempo a tocar todo, pero algún día llegaremos. A todos habréis oído hablar de Bernardo de Gálvez y la toma del Fort George en la bahía de Pensacola, en Florida. Bueno, pues en este asedio en Pensacola, bajo el mando de Bernardo de Gálvez, ahí están los irlandeses de Hibernia, bajo el mando de Arturo O'Neill. Fijaos la cantidad de datos que estamos aportando, de guerras, de acciones, todas una sobre otra, porque le digo no, pero si os dais cuenta de lo que estamos hablando, una auténtica barbaridad, y de qué acciones tienen estos regimientos, que repito que eran como uno más. Me imagino que esto, tomar el fuerte de Pensacola a los ingleses, pues también le daría alegría a esos irlandeses con esa vieja pugna, ¿no?, que tenían con los ingleses. Bueno, pues este Hibernia no solamente ya ha participado en Brasil, en Cuba, en Pensacola, bueno, pues ahora se le destina para servir de guarnición en varias fortalezas a lo largo de la Costa de los Mosquitos, en Honduras. En 1784 también fue destinado parte de este regimiento como guarnición en San Agustín de la Florida. Y en 1789 el regimiento Hibernia regresa a España. Pero regresa a España en unas condiciones ya, pues, prácticamente deplorables por la cantidad de acciones que habían tenido que realizar. El inspector de infantería de ese momento, el ejército español, el inspector de infantería era un descendiente de irlandés, un irlandés descendiente de irlandeses, lógicamente, el general don Félix O'Neill. Y cuando, fijaos, ya un irlandés recibe a su regimiento de irlandeses, fijaos el grado de importancia y de cómo están involucrados los irlandeses ya en el ejército español. Y habla textualmente, dice este general, el inspector, cuando ve bajar al regimiento irlandés, dice, un estado deplorable, sin tropas, con un cuerpo de oficiales que en su mayor parte carecen de la educación. Se habla que cuando estuvieron en la costa de los Mosquitos, bueno, pues ahí la malaria, las enfermedades, pues se habían hecho mella en los soldados del regimiento de Hibernia, y llegaron a España, bueno, prácticamente, pues diezmados, ¿no? Así que a final del siglo XVIII, en 1791, se hace una serie de levas y se empieza a renovar el regimiento de Hibernia, a reponer de hombres, y se le refuerza para el servicio y se le envía a Orán, donde se dedica a proteger la evacuación de las fuerzas españolas en 1792. Fijaos qué periplo de este regimiento irlandés que hemos dicho, nada, lo hemos descrito en 5 minutos. Es una auténtica epopeya, ¿no?, de esta gente. En la España de Felipe V y posteriores, ya durante todo el siglo XVIII, van a tener muchas dificultades para mantener su número de soldados y el reclutamiento para irlos sustituyendo, ¿no? O sea, es lógicamente. Hay que pensar que en el espíritu irlandés de esta gente siempre se mantuvo esa posibilidad de volver a Irlanda y recuperar la situación ya antigua. Lo que ocurre es que ya en Irlanda las penas, o sea, la persecución del catolicismo y las penas a las que habían sometido a estos gente que se puede venir a España, pues ya tienen problemas, porque realmente las penas eran grandes, ¿no?, si eran sorprendidos abandonando la isla. Así que los pocos irlandeses que logran ya salir de allí para alistarse a los regimientos españoles lo hacen de una forma, bueno, muy con cuentagotas realmente, ¿no? También influye en esta falta de irlandeses en los regimientos españoles que a mitad del siglo XVIII, pues hay una prosperidad económica en Irlanda a mitad del siglo, lo cual influye para que la gente ya no quisiera salir de la isla. Y también otro factor que influye
en la falta de soldados aquí, de irlandeses, es que ya empiezan a reclutar en el ejército británico y en la marina inglesa, empieza a reclutar católicos irlandeses a su servicio. Eso sea ya a final del siglo XVIII, pero ya empieza a ocurrir. Es decir, que ya para los irlandeses, para buscar un empleo militar, un sustento y la aventura y los viajes, pues ya lo tenían en frente, pueden alistarse en el ejército británico o el ejército inglés. Con lo cual, bueno, pues deja de ser tan atractivo el llegar hasta España, hasta Francia u otros países para efectuar, digo, estos alistamientos. Repito que todo esto que hemos visto ahora mismo es lo que hace más difícil reponer los soldados que van perdiendo los regimientos irlandeses en España. Entonces, a medida que estos soldados irlandeses ya no se pueden reponer, pues van siendo reemplazados, sobre todo, pues, por italianos, flamencos, valones, alemanes, incluso algún español para mantener la fuerza de estos tres regimientos. Repito, el Irlanda, el Ultonia y el Hibernia. Pero sobre todo los mandos de los regimientos eran irlandeses, se conservaba esa tradición, evidentemente, es decir, que tienen esa cohesión nacional, ese espíritu de cuerpo que siempre habían tenido, realmente se conserva aunque tengan soldados de otras, evidentemente es diferente, pero se sigue manteniendo ese prestigio de los irlandeses en los regimientos. Hay que pensar que muchos irlandeses ya hacía ya mucho tiempo que estaban entrando en las órdenes militares de que, bueno, que hablamos anteriormente, en Santiago, en Alcántara, en Calatrava, y ya empiezan a llegar irlandeses y descendientes de irlandeses a posiciones de poder e influencia en la corte. Pero la esencia es que ya aquí comienza la decadencia del flujo de voluntarios de una manera clara. Ya los irlandeses empiezan a aparecer en puestos de responsabilidad, como habíamos comentado, creo que al principio del audio. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Daniel O'Mahony, que llegó en 1702, bueno, pues muy rápido se convirtió en teniente general en 1706. Fue gobernador militar de Cartagena. Fue caballero de la Orden Militar de Santiago. Fue consejero de Estado y consejero de guerra. Y llegó a ser consejero privado de Felipe V, un irlandés. Su hijo llegó a ser embajador en Viena. Llegamos al primer ministro de origen irlandés, que fue Ricardo Wall. Fue jefe del regimiento Hibernia y luego se dedicó a la diplomacia. Fue embajador en Gran Bretaña y en 1754 se convirtió en secretario de Estado. Guillermo de Lacy o Lacy. Fernando VI le nombró miembro del Consejo de Guerra en 1750. Más tarde, Carlos III nombró a su hijo como embajador en Suecia y más tarde en Rusia. En 1780, Carlos IV le nombra inspector de artillería y capitán general de Cataluña. Estos nombres ya os irán sonando: calles, plazas, historia. Es decir, ya digo, no podemos incidir en cada uno lo que hizo y cómo lo hizo porque vamos, lo que interesa es ver. Lo que hoy se trata es de ver la incidencia irlandesa y la unión, los lazos que tenemos con Irlanda y su herencia aquí, ¿no? Y que sigue viva, ¿no? El mariscal de campo Bernardo O'Connor, al que Carlos III le nombra presidente de la sala de lo real y capitán general de Castilla y León. Esto ocurre en 1772. Fijaos ya como a últimos del siglo XVIII, esto ya empieza a ser muy común. Fue consejero de guerra en 1779. Félix O'Neill, el que antes hablábamos, lo que recibió al regimiento Hibernia cuando llegaron del periplo americano. Bueno, pues este fue, como decíamos, inspector de la infantería, pero luego fue capitán general de Aragón y presidente del Tribunal de Justicia Real en Zaragoza, en tiempos de Carlos III. Más tarde se convirtió en gobernador de Galicia. Ambrosio O'Higgins, después de su carrera militar en América, fue nombrado gobernador y capitán general de Chile, y más tarde virrey y capitán general de Perú. Y llegamos a uno de los que más impacto tuvieron, que fue Alejandro O'Reilly. Alejandro O'Reilly había estudiado todas las reformas militares en Prusia y Austria durante la década de 1740-1750 y había traído esas reformas que vi allí, las trajo al ejército español bajo el reinado de Fernando VI y Carlos III. Estuvo en La Habana analizando las defensas de La Habana y cuando volvió a España, O'Reilly fue el que hace un proceso de reformas en las fortificaciones y en la disciplina militar, en la formación, es decir, hace un sinfín de reformas en el ejército apoyado siempre por Carlos III. O'Reilly fue gobernador de la Luisiana española en 1769. Otro podcast, si vamos acumulando ya tantos datos, ¿no?, que es bueno aludir a podcast porque se pueden ir escuchando y si lo habéis escuchado, pues esto ya os va sonando. Y finalizó su carrera como gobernador de Cádiz y capitán general de Andalucía. Casi nada. Irlandeses, descendientes de irlandeses, pero apellido irlandés. Y esta gente conservaba el idioma y conservaba muchas costumbres. Es decir, que esa gente nunca perdió la esperanza de un día recuperar su isla, ¿no?, del poder inglés. Esto es lo que realmente uno le llama la atención, ¿no? Pero cómo fueron leales y fieles y casi imprescindibles para España. Bueno, pues vamos ya al final del siglo XVIII, cuando ya empiezan a aparecer, lo mismo que hay un descenso de las levas, del reclutamiento de irlandeses, como por los motivos que hemos explicado, los regimientos irlandeses, estos tres que quedan en acción,
les cuesta cubrir las bajas irlandesas, pero hemos visto cómo, en contraposición, todos los apellidos irlandeses han aparecido en lugares, ya no solo del ejército, lugares elevados del ejército, sino en lugares elevados de la administración. Muy importante. Pues ya vamos a hablar un poco de cómo decae, porque realmente todo tiene un principio y un fin, cómo va a empezar a decaer un poco la existencia de estos irlandeses, de estos regimientos, sobre todo a nivel militar, cómo empieza un poco el declive. Ya estamos a finales del 18, principios del 19. Esto quiere decir, los que ya tenéis el bagaje histórico aquí, ¿no? Hemos hablado tanto de esta época, ¿no? De la Revolución Francesa. Esto creo que es el mayor número de podcasts que hemos dedicado al siglo XVIII. Entonces, el proceso de la Revolución Francesa lo hemos explicado varias veces, con lo cual yo creo que estáis muy bien ubicados. Bueno, pues en esta época es cuando, bajo el gobierno, estaba Carlos IV en el gobierno de España, bajo el gobierno de Florida Blanca, parece que reconoce a esos irlandeses y empieza a darse cuenta que esos regimientos irlandeses, que con esa historia y ese bagaje, bueno, hay que no pueden perderse, empiezan los que están un poco abandonados, y empieza a asociarles otras tropas. Por ejemplo, el regimiento Hibernia, que antes hablábamos, que es ese famoso regimiento que dio tantas vueltas, se le asigna parte del regimiento de Brabante y parte del regimiento de Milán. Es decir, se incorporan tropas extranjeras ya a este regimiento de irlandeses. Y al regimiento de Ultonia, pues se le incorpora un batallón del regimiento de Bruselas. O sea, se van ya, digamos, bueno, mezclando tropas de origen foráneo en estos regimientos, pues para seguir dando ese cariz, ¿no?, diferente, ¿no?, de tropas extranjeras. Como sabéis, en la famosa, después de la Revolución Francesa, cuando hay una guerra contra la Convención Francesa, os acordáis, en el antiguo régimen, cómo España reacciona y cómo se declara la guerra a la Francia revolucionaria. Bueno, pues en esta guerra contra Francia, en la cual se acude hacia los Pirineos, pues aquí el famoso general Ricardos se le manda a Cataluña para invadir Francia el regimiento Hibernia, que opera en la comarca del Rosellón. Durante esta guerra también el Ultonia no va hacia esa zona, sino que se le asigna para guarnecer el litoral gallego, fundamentalmente el Ferrol, y el regimiento Irlanda, el tercero en discordia, es desplegado en el norte de África, en el año 1792. Fijaos la variedad de destinos, viajes y acciones que tienen esta gente, ¿no? En 1795 nos encontramos a la Ultonia guarneciendo en las Islas Canarias. Fijaos la movilidad de esta gente en aquella época. Se hace un último intento de recuperar Gibraltar bajo la alianza con la que tuvimos con los franceses, ya entrando en el siglo XIX, y ahí participa el regimiento Ultonia. Y llegamos, como todos sabéis ya, al principio del 19, 1808, el levantamiento contra los franceses, lo que ocurrió en Bayona, Carlos IV, Fernando VII, del que hablamos en el último podcast, pero llega la guerra de independencia, el levantamiento contra la invasión francesa. La Junta Suprema del Ejército designa a Joaquín Blake, teniente general y comandante del Ejército de Galicia. Otro apellido irlandés, Joaquín Blake. El ejército de Blake está incluido el regimiento de Hibernia, tiene unos 40.000 soldados. Hay que decir que en este ejército, donde estaba la Hibernia, pues aquí, a modo de anécdota y recordando otros podcasts, estuvieron codo con codo con la División del Norte. ¿Os acordáis de la División del Norte del podcast de Dinamarca? Aquella expedición a Dinamarca con el Marqués de la Romana, yo creo que si habéis escuchado el podcast, pues a todos os suena. Fíjate cómo sigo diciendo que todo se va enlazando, ¿no? Bueno, durante estos primeros comienzos de la guerra, el regimiento Hibernia sufrió muchas bajas durante la batalla de Medina de Río Seco, 1808. Y ahí ya el reemplazo de pérdidas tiene que ser ya con voluntarios, sobre todo gallegos. Además, un destacamento de este regimiento fue capturado por los franceses. Participaron en numerosas batallas de la Guerra de Independencia. Este es el regimiento de Hibernia. El regimiento Irlanda estuvo en el ejército de Extremadura, al mando del general Cuesta. También estuvo junto a la Hibernia en Medina de Río Seco y estuvo también en la batalla de Talavera. Este es el regimiento llamado Irlanda. Aquí ya se une directamente este regimiento de Irlanda al ejército de Blake. Bueno, ya operan por Extremadura, por Castilla, en fin. Durante la Guerra de Independencia los irlandeses pues tuvieron, ya digo, regimientos ya muy mezclados, ya muy, muy... El origen irlandés prácticamente solo lo conservaban en parte de sus mandos, y en la tropa de los irlandeses eran minoría. El regimiento Irlanda estuvo en la batalla de la Albuera en 1811, y el regimiento Ultonia estuvo en el ejército de Cataluña, bajo el mando de Álvarez de Castro. Y aquí paro un poco para el regimiento Ultonia porque estuvo en Gerona, en el famoso asedio de Gerona. Allí con 200 hombres y en su mayoría irlandeses, con
siempre, bueno, se habla del sargento mayor Richard McCarthy, que era uno de los hombres que, bueno, que sobresalieron en aquellos hechos bélicos. Esto fue durante el primer sitio de Gerona. Hay que pensar que Gerona padeció tres asedios. En el tercer sitio, que ocurre en diciembre de 1809, fue en el momento, uno de los momentos más dramáticos, esta defensa de Gerona. Hasta la sala de irlandesas que había afincadas en Gerona, cómo organiza la defensa, cómo colabora en la organización. Es decir, la gente está ya muy integrada en la población nacional. Se habla de una tal Lucía Fitzgerald, que fue una de las que organizó un poco a nivel femenino, pues ayudó todo lo que pudo. Ahí seguía el regimiento Ultonia, la defensa de Gerona. Y en este último asedio, bueno, pues el general Álvarez de Castro confía, digamos, al coronel O'Kelly, que era el coronel del regimiento de Ultonia, bueno, la zona más peligrosa, que era el baluarte de Santa Clara, que esta fue la zona más atacada y donde se resistió hasta el último momento. Hay un hecho que en septiembre de 1809 hay un destacamento del regimiento irlandés de Liburnia que rompe el cerco francés y logra entrar en Gerona en socorro de los que están asediados. Fijaos lo que estamos hablando de estos regimientos, ya digo, que conservaban aún todavía en parte su origen y su formación irlandesa. Cuando se rinde Gerona en diciembre de 1809, los regimientos de Liburnia y Ultonia, que estaba allí, y esa facción de Liburnia, pues prácticamente estaban destruidos. Es decir, las bajas eran enormes y estos regimientos prácticamente estaban deshechos. Cuando cae Gerona, la mayoría de los supervivientes de estos irlandeses fueron hechos prisioneros y fueron a Francia. Algunos se escaparon, pero muy pocos. El Ultonia se medio reconstruyó al mando del coronel Sarsfield y sigue luchando en la zona de Cataluña hasta el fin de la Guerra de Independencia. Estuvo en Tarragona, en Vic. Uno de sus batallones fue capturado en Figueras. Se volvió a reagrupar el Ultonia, esta vez bajo el mando de su último jefe de origen irlandés, un coronel que se llama Vincent McGrath. Y este Ultonia tuvo, el honor de participar en la última batalla donde se rindieron las fuerzas del mariscal Suchet en Cataluña, en Lérida, en 1814, ya en plena retirada. Bueno, eso es un poco lo que estamos hablando, ya digo que son datos militares, fechas, pero si os estáis fijando, todo lo que hemos hablado son datos que se meten todos en una bolsa y realmente cuesta trabajo pensar, ¿no?, que estos regimientos irlandeses que nacieron a raíz de aquella batalla de Kinsale, os acordáis ya, que queda muy lejana, ¿no?, con Felipe II, bueno, Felipe III, mejor dicho, que todo comienza ahí, ¿no?, esas migraciones irlandeses, cómo se integran, de qué manera se integran estas gentes al servicio de la corona española. Es una auténtica, es un hecho realmente insólito. Pues ya que ya, como veis, ya estamos llegando un poco al final del audio en cuanto a la historia de estos regimientos. Ya no se reponen, es decir, en Irlanda las condiciones han cambiado. Realmente todo ha cambiado cuando empezó esta migración masiva de irlandeses a principios del siglo XVII. Siempre se conservó ese origen de raíz irlandesa gaélica antigua, eso sí que siempre se conservó. De hecho, se hablaba un irlandés muy cerrado dentro de estos vínculos, de estos círculos irlandeses. Los irlandeses que no entraron en las armas, en la carrera militar, ya eran pues como comerciantes más o menos prósperos, muchos de ellos, pero no era lo mismo. En principio se costó más a admitir a los irlandeses comerciantes que al irlandés militar. Bueno, a estos comerciantes, a estos que no eran militares, bueno, pues para darles la vecindad, que entonces se llamaba española, la que es la nacionalidad, se les exigía estar casados con una española y 10 años de residencia a la hora de considerarse tener los papeles como español. Hay que decir que tanto militares como comerciantes, como cualquier irlandés que estaba en la península, repito, mantenían los vínculos con Irlanda. En principio dijimos que llegaron muchos sacerdotes, llegaron de Irlanda a España desde el principio, pero esta gente, digamos, volvía allí para evangelizar. Es decir, el grupo eclesiástico realmente volvió a Irlanda, llegaban pero enseguida se marchaban. Hay un real decreto de Carlos IV en marzo de 1792, ya no solo ratifica los privilegios que tenían los irlandeses en España, sino que establece su equiparación a los demás súbditos de la monarquía. Es decir, hay un momento que ya a finales del 18 los irlandeses son tratados como un español más. Con la Constitución de Cádiz, esta Constitución, que también hemos dedicado un audio a ella, esa Constitución liberal, pues ya se ratifica la igualdad de derechos de estos irlandeses con los españoles peninsulares. Pero bueno, esto no hacía falta porque, como hemos visto, todos los descendientes de irlandeses ya estaban ocupando puestos, por supuesto, a nivel militar y a nivel administrativo en este momento. Es decir, a estos irlandeses ya reconocidos ya no se les trataba como extranjeros, pero para nada. Es decir, tenían los mismos derechos que un nacido en España. Exactamente los mismos. Hablamos de principios del siglo XIX.
Ya digo, conservaban siempre esas tradiciones y ese espíritu de vuelta a Irlanda. Cuando llega el jefe de Estado Mayor de Wellington, durante la Guerra de Independencia, ahí habla que se tiene extrañeza al conocer a varios hermanos O'Donnell, que son oficiales españoles de alta graduación, y cómo cuando llegan a sus aposentos, a sus casas, dice que cómo conservan sus costumbres irlandesas, cómo hablan inglés con un fuerte acento gaélico e irlandés. Y esto le llama la atención, es decir, cómo conservan a esta gente, a pesar de esa lealtad, de ese, bueno, conservan evidentemente sus raíces, a pesar del paso de los años. Y bueno, y para finalizar un poco con los tres regimientos irlandeses, que al final de aquellos que empezaron con aquel tercio viejo de irlandeses que empezó en Flandes, ¿os acordáis, no? Cuando aquel coronel Stanley se cambió de bando, bueno, pues ahí empieza la historia, y la historia acaba aquí, con esos tres regimientos durante la guerra de la independencia. Pues cuando acaba la guerra de independencia, el regimiento Ultonia, que está guarneciendo Barcelona, se disuelve en junio de 1818. El regimiento de Ibernia, que luchó en Badajoz, sufrió muchas bajas durante la campaña en Extremadura, liberó Ciudad Rodrigo, bueno, pues estaba reducido a un simple batallón. Se le asignó a guarnecer la ciudad de Cádiz en 1814 y más tarde se disolvió en un pueblo de Granada en 1818. Es su disolución oficial. Y el último, el regimiento Irlanda, se fue deshaciendo paulatinamente, bajas, en fin. Parece que uno de sus batallones fue enviado a América en medio de la insurrección americana y también desaparece en 1818. Es decir, en 1818 desaparecen los tres regimientos irlandeses del ejército español. Esos ejércitos, que ese nombre Aventura, ¿no?, de irlandeses, el ejército español que comenzó a finales del 16, finalizará, como estamos hablando, a comienzos del 19. Bueno, pues ya prácticamente estamos ya llegando al final y bueno, vamos ya a ir en cuesta abajo, vamos a ir haciendo las consideraciones finales y vamos a ir cerrando el podcast. Es cuando el conde Duque Olivares hablaba de reclutar extranjeros, faltaban soldados en los ejércitos españoles, se estaban desangrando en Flandes, en la guerra, en la península, es decir, en América. Fijaos lo difícil que fue mantener el imperio en aquel momento. Bueno, pues el conde Duque Olivares habla de reclutar soldados extranjeros y dice textualmente: que por todos los caminos que se pueda se nos envíe gente de naciones, no siendo ninguna más a propósito que la irlandesa. O sea, dentro de la petición de extranjeros, el conde Duque Olivares dice que la mejor es la irlandesa. Está muy claro que tanto para la corona española como para los propios irlandeses hubo una relación muy especial. Había intereses antiguos, intereses mutuos, y hubo un compromiso mutuo para que esto funcionara. La corona española siempre reconoció a los irlandeses un amplio abanico de derechos y los irlandeses respondieron con una fidelidad dinástica absoluta. Y hay que decir que esta buena relación funcionó igual tanto con los austrias como con los borbones. Sí, a modo un poco más anecdótico, hay que decir que los intentos de ayuda de España e Irlanda, relacionados con estos movimientos de inmigración, se crearon los llamados colegios irlandeses, los cuales en principio estaban orientados a formar sacerdotes irlandeses para que volvieran a su isla a ejercer con sus feligreses. Y para poner freno pues a ese avance, ¿no?, del anglicanismo en la isla irlandesa. El primero que se fundó fue en Valladolid en 1590 y luego hubo varios colegios irlandeses en la península. El colegio irlandés es de Alcalá, el de Santiago de Compostela, el de Madrid, el de Lisboa, el de Salamanca. Es decir, fijaos el asentamiento de esta gente en la península. Luego, la integración de esta élite social irlandesa que venía a España dentro de las estructuras monárquicas a través de los tiempos también benefició a la corona siempre, porque eran leales, eran fieles. Luego, Irlanda nunca fue dejada a su suerte, jamás. De hecho, esa emigración de irlandeses a la desesperada pudo ser un auténtico desastre, pero fueron recogidos, fueron ayudados, y esto evitó realmente un desastre para estas gentes. Luego hay que decir que, bueno, ¿qué nos ha quedado de los irlandeses? Pues muchos apellidos, por supuesto. Hay que decir que cuando los primeros irlandeses llegaron a la península, bueno, pues la burocracia castellana no está acostumbrada, evidentemente, a los nombres gaélicos o ingleses, ¿no?, en inglés. Y entonces, la gente que escribía, esta gente que llegaba, los escribían como los oían fonéticamente.
pero hubo nombres muy, muy graciosos. Por ejemplo, el caso de uno de los primeros irlandeses que llegaron a España, que se llama Robert Burke. Bueno, pues Robert Burke se le inscribió como Roberto Burgos, directamente. O sea, allí el paisano que estaba tomando nota de esta gente que llegaba desde nombre, se lo decía en inglés o en gaélico y apuntaba tal y como le sonaba. Es decir, eso se bueno, hubo un... Ahí tenéis, por ejemplo, también al último virrey de Nueva España, que se le llamaba Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue era Juan O'Donoghue. Era un apellido irlandés transformado. O sea, O'Donoghue, O'Donoghue. O sea, así se llamaba. De hecho, así se le conoce. O sea, como esto, mil casos, además, ya uno estudia los cambios, las transformaciones de los apellidos irlandeses al castellano, cómo se les castellaniza, realmente uno se pasa un rato agradable porque es bastante gracioso ver la transformación, ¿no? Pues como esto, bueno, si os metíais un poco en el tema, además es muy gracioso ver cómo se castellanizan los apellidos irlandeses. De hecho, hay muchos apellidos, seguramente, que nos parezcan normales, provengan de estas gentes, ¿no? Hay muchos, muchos casos. Y bueno, con esta una pequeña anécdota ya estamos acabando. Y ahora sí que ya vamos a cerrar el audio de hoy. Hace unos meses, en la playa de Strida, en el condado de Sligo, al norte de Irlanda, bueno, pues esta playa amaneció cubierta de cruces dibujadas en la arena. Aquellas cruces dibujadas en la arena resulta que recordaban el lugar en el que 1.100 españoles de la Gran Armada, de la Armada Invencible, murieron ahogados y otros muchos murieron ajusticiados por los ingleses. Aquel hecho en Irlanda fue un hecho muy famoso, pero aquí es bastante desconocido. Hay que pensar que esos 1.100 hombres que murieron en aquellas playas formaban parte de otros entre 10.000 y 20.000 que pudieron perder la vida en aquellos fatídicos días. Bueno, pues este suceso histórico se recuerda desde hace años, pues se hace un festival celta, hay actividades populares y la organización de este evento lo ha denominado al acto Recordando a la Armada. Bueno, pues allí se reunieron más de 1.000 personas, muchos niños, se hizo un homenaje póstumo a los fallecidos de la Armada Española. Un grupo de buzos depositaron una corona con flores rojas y amarillas en el lugar donde se cree que naufragaron 3 navíos en aquellos días. Se hundieron la Labia, la Juliana y el Santa María de la Visión, los 3 navíos españoles que una tormenta los hundió frente a aquellas costas. Hablamos de 1588, repito, la grande y felicísima Armada. Ahí se hicieron simulaciones de desembarcos o con críos, es decir, en fin. Y ya digo, se grabaron en la playa 1.000 cruces con rastrillos. Hubo banderas españolas, hubo gaitas gallegas, esa unión celta. Es decir, choca bastante pues esta noticia. También se homenajeó al capitán Francisco de Cuellar, del que hablamos al principio, cuando se organizó el ataque a Kinsale. Bueno, era uno de los hombres que estaban allí ayudando a organizar la invasión. Estos supervivientes de la Armada. Bueno, pues esta asociación llamada Grange and Armada Development tiene la misión, según sus estatutos, de rememorar el naufragio de los buques españoles en Irlanda durante aquellas fechas y conmemorar y recordar, como dicen textualmente, a todas esas pobres almas perdidas. Hay un centro de interpretación allí de la Armada Española. En fin, un respeto y un recuerdo que probablemente pues aquí falte. Bueno, pues esto no lo hacen los irlandeses. En Irlanda hay una gran tradición pro-española. Hay leyendas y historias preciosas de esos marinos que naufragaron allí y se casaron con irlandesas. Es decir, el español era algo un poco exótico, era una potencia en el momento europea. Era gente que aportaba cosas nuevas. Hay una gran tradición de cariño, de historias preciosas, de historias mucho de amor, ¿no? Con las irlandesas. Son historias que han pasado a nivel casi leyenda. En Irlanda hay una población que es muy morena, con rasgos muy, muy pelo negro, morenos. Los llamados Black Irish. Estos Black Irish son, bueno, ha habido teorías que van a ser descendientes de españoles de aquella armada. Hablando un poquito del cariño que se puede tener ahí a los españoles en ciertas zonas irlandesas. Bueno, pues es una cosa que debemos de recordar y tenerla muy, muy presente, porque creo que no es recíproco.
El presidente de esta asociación, que hemos dicho ahora, que hay en Irlanda, que hizo estos actos, declaró, dice, esta gente nunca tuvo un entierro digno. Bueno, pues creo que merece la pena haber nombrado esto, lo que nos une con estas gentes. Y, como siempre digo, en esencia, este tema de Irlanda, que ahora os explico para acabar dónde surgió, tocar este tema tan apasionante y curioso, pues ha sido un pretexto, ha sido un vehículo para viajar desde el siglo XVI al siglo XIX, como siempre hacemos, tocando estos temas tan, bueno, tan novedosos, ¿no?, de los irlandeses, o tan curiosos, recordando a estos personajes. Lo que hemos hecho es echar más conocimiento a esta mochila, ¿no?, que llevamos ya de tantos capítulos de Historia de España, y bueno, y hemos hecho un repaso a varios siglos de historia. Pero ya para terminar, os cuento, como os decía, os cuento por lo que me decidí a hacer este capítulo hacía tiempo. Pues estaba de viaje por Irlanda y entré en una tarde en una taberna típica de allí, y en una pantalla grande de televisión pues iba a dar comienzo un partido de la final de Copa Inglesa. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no?, la taberna con gente, pues tal, entonces los dos equipos ingleses en el centro del campo, no recuerdo quiénes eran, y comienza a sonar el himno británico. Pues de repente todos los asistentes a la taberna, que estaban situados frente a su buena cerveza, se giraron hacia la barra y buscaron con la vista a la camarera. Todo esto en silencio. Yo observaba aquello diciendo, enseguida me di cuenta de la situación. Empezó a sonar el himno inglés, el himno británico, y la camarera, en menos de 3 segundos, anuló el volumen del televisor. Todas aquellas gentes volvieron su cabeza hacia su cerveza, con el mismo silencio. Pues acabó el himno y directamente la camarera activó de nuevo el volumen del televisor con la misma normalidad. Y todos continuaron con su partido, con su cerveza, cada uno con su cuestión. Bueno, aquel hecho me impactó. Me impactó aquel silencio, me impactó aquellas miradas, me impactó aquel ancestral desprecio grabado en su memoria colectiva a lo inglés, al himno británico. Siempre me ha interesado, de verdad, la historia, bueno, esta historia con Irlanda, pues la conozco hace mucho tiempo, lo conocía esto, conocía nuestros lazos con Irlanda, siempre lo he tenido ahí. Por supuesto, conozco y conocemos todos los que estamos aquí en este podcast y estáis escuchando esa vieja pugna absolutamente extrema, ¿no?, con Inglaterra durante siglos. Y aunque, de verdad, os digo siempre que hay que ver la historia con distancia, que hay que ver la historia con gafas de la época, que hay que ver la historia de una manera crítica, no hay que ver la historia de una manera sentimental, hay que guardarse mucho de eso. Amigos, os digo de verdad, y me confieso, durante ese minuto de estruendoso silencio, con la televisión bajada, y ese desdén de aquellas gentes hacia el himno británico, de verdad que mi corazón, con mucho orgullo, se sintió identificado históricamente con aquellos irlandeses. Y desde entonces he tenido en mi mente grabar un capítulo que habéis escuchado hoy. Bueno, y como recuerdo a todos esos lazos de los que hemos hoy hablado y hemos rememorado, qué mejor que dejaros con esta canción irlandesa, que es un auténtico himno, con Danny Boy, para despedirnos. Como siempre, un placer haber estado con vosotros. Espero que os haya servido este audio para aprender cosas nuevas, y nos vemos pronto para hablar de Historia de España. Un saludo. Memorias de un tambor.